Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a Clara Serra, no solamente al local de la clase trabajadora, que naturalmente es su casa, no solamente a nuestras compañeras de MISU, una organización histórica del feminismo, aliada de todas las causas de la justicia social y aliada estratégica, digamos, del movimiento obrero, que tuvo la hermosa idea de invitar a Clara Serra a nuestro país, pero no solamente tuvo esa idea como MISU, sino que además lo planteó en una... No es una organización, es una convergencia muy importante llamada la Intersocial, con prácticamente todas las organizaciones sociales del campo popular de nuestro país, que organizó esta actividad, encabezada por MISU, pero por parte de toda la Intersocial. Y además nosotros, digamos, de festejo, porque MISU, Clara y toda la Intersocial nos dan el altísimo honor de que sea en el local de la clase obrera donde se desarrolla esta actividad. Así que, muy breve lo mío, darle la bienvenida a todas las compañeras, a todos los compañeros. Para nosotros esta es una reflexión y una discusión de carácter estratégico desde el punto de vista de refundar una perspectiva que se desarrolla en nuestro local sindical en un contexto sumamente complejo, lleno de gravedad, pero también lleno de desafíos, en donde nosotros, todas y todos, podemos empujar a parir la esperanza, porque es cierto, estamos soportando, sufriendo el dolor de las políticas de ajuste salvaje del gobierno del gran capital contra las grandes mayorías del pueblo trabajador, y eso naturalmente que es tristeza, que es hambre, que es gente comiendo en las ollas populares, que es discriminación, que es menosprecio por el ser humano, que es en definitiva la primacía de los llamados malla oro de las clases dominantes del gran capital que lucran con la dependencia de nuestro país de una especialización productiva intensa en recursos naturales que solamente les da bien a ellos, pero que en definitiva causa de mérito al conjunto de la sociedad. Pero también es de lucha y es de perspectivas, porque, bueno, ustedes, la gran mayoría de los que están aquí, de las que están aquí, fueron protagonistas de un hecho recontra histórico, de un terrible, masivo, de una enorme buena onda, un enorme 8 de marzo, que es una movilización de masa formidable, donde desde la perspectiva del movimiento obrero, interseccional con esto, digamos, de alguna manera tomamos una decisión removedora, avanzada, no sin dificultades en nuestras propias discusiones, de acompañar el paro internacional de mujeres, pero se da en esta dialéctica de que ellos quieren imponer una reforma jubilatoria, que como el conjunto de sus políticas que la llevan a la estrategia de exacerbar la desigualdad, plantea básicamente que nos jubilemos con más años, que por tanto, como tú no te podés quedar sentado esperando que te llegue la fecha de jubilarte, tenés que trabajar más años cuando más difícil es seguir trabajando. Y todavía, para enormes contingentes de trabajadoras y trabajadores, para cobrar menos, digamos, un aspecto clave del ajuste que ha sido enfrentado con la información, con fundamentos, los planteos que ha hecho el PCNT en la Cámara, tanto de senadores como de diputados, no han recibido contestación alguna del Poder Ejecutivo, no lograron refutar ninguno de los fundamentos que nosotros establecimos. Por tanto, tenemos razones, tenemos fundamentos y hemos acompañado ese trámite con una importante movilización. No está sencilla la cosa, este es un momento de reflujo del movimiento obrero y popular, no está fácil organizar la lucha, pero tenemos gravitación, si no nadie puede entender las grietas, los resquebrajamientos que se están produciendo en la coalición de gobierno, y eso no es porque sí, eso es producto de la gravitación de la lucha popular, de la cual ustedes, compañeras, son parte central, y nos disponemos a un gran primero de mayo que nace de estas luchas, pero que tienen la perspectiva, la posibilidad de aunar un consenso popular en un programa de transformaciones profundas en base al Congreso del Pueblo, del cual, y esto hay que verlo orgullosamente, esta es la primera actividad del Congreso del Pueblo ya en marcha, y vamos en un año donde no solamente se cumplen 40 años del primero de mayo que inauguró la presencia masiva
del pueblo en las calles en la salida democrática del 83, sino en el año que se cumplen 50 años de la heroica huelga general, donde la clase trabajadora no hizo una declaración ni un pegotín, hizo la huelga general por tiempo indeterminado en defensa de la democracia. Por eso nosotros decimos que construimos y alumbramos en estos momentos de dolor y de lucha perspectivas y esperanza para nuestro pueblo, que será, digamos, el dueño de su destino. Y en ese contexto esta reflexión es clave, porque no solamente son válidos los contenidos de los feminismos cuando están referidos a la igualdad de oportunidades, a la no violencia, a la no discriminación, a los aspectos que nosotros hacemos nuestros, liberales podríamos decir, sino que nosotros queremos otra ruta económico-social. Nosotros queremos la democratización extrema de la propiedad y la gestión de los medios de producción. Y queremos, en definitiva, superar todas las formas de explotación y todas las formas de enajenación entre las cuales está el patriarcado. Entonces, ¿por qué no hablamos de cómo se acumula capital? ¿Por qué no hablamos de que hay un fondo de reserva gratuita para el capital, que es el trabajo no retribuido, que lamentablemente por razones sociales y culturales está cargado básicamente en la mujer y que no se paga? ¿Por qué no hablamos de una nueva relación entre hombres y mujeres? ¿Por qué no hablamos, digamos, en definitiva de las cosas que, sin duda, con la profundidad que las analiza Clara, la va a establecer con claridad? Y yo sencillamente, nuestro compromiso. Nuestro compromiso porque también tenemos que superar adentro nuestro vicios, cuestiones incorporadas de la cultura, de cómo nos criamos, de la época que nacimos, que reproducimos hasta a veces sin querer y que tenemos que abrir la cabeza, digamos, para generar las condiciones en nuestra labor que preanuncia qué sociedad queremos para una situación mucho más igualitaria. Digamos, y en ese sentido yo saludo la actividad, doy la bienvenida en nombre del PCNT y que evidentemente esta es una actividad central de las cuales haremos mucha y en donde nuestras compañeras evidentemente son las protagonistas y nosotros con modestia, con cariño, a veces bajamos un poquitito el perfil y el tono para parar la oreja, para aprender y para empujar de la manera que tengamos que empujar. Muchísimas gracias, la bienvenida para todos y todas y bueno, éxitos en esta actividad que es formidable. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Liliana Brasinska, soy directora de Mujer y Salud en Uruguay, la organización un poco que ha tenido la propuesta de invitar a Clara. Bueno, justamente como un poco lo que planteaba Marcelo, ¿no? En este contexto en el que estamos, además de resistir, además de ser solidarios y generar solidaridad con aquellas personas que están pasando peor esta política de ajuste y de retrocesos, también es cierto que necesitamos pensar, ¿no? Necesitamos aprovechar esta oportunidad de cansancio, muchas veces de frustración, de dolor por los retrocesos y por las situaciones que esos retrocesos generan en las amplias mayorías. Bueno, también tenemos que sacar fuerzas para generar estos espacios de reflexión y diálogo. Yo quiero empezar por agradecer a cada persona que vino hoy a esta convocatoria, porque sabemos que quienes estamos, muchas de las personas que estamos acá, si no creo que todas, también estamos en muchos frentes, ¿no? Hoy estamos resistiendo la reforma estudiantil, estamos resistiendo la reforma jubilatoria, estamos resistiendo lo de tenencia compartida, estamos resistiendo a esta restauración de la sociedad injusta, desigual, con muchas formas de desigualdad que impactan sobre cuerpos de hombres y mujeres y disidencias. Entonces, por lo tanto, nos parecía que como organización podíamos aportar a este espacio de la Intersocial, a quien también es muy interesante y muy importante, y para resaltar la amplia apertura y absoluta aceptación de este tipo de actividades, ¿no? Además, con una actividad que no se pregunta por un pueblo feminista, lo afirma, ¿no? O sea, estos años atrás quizás hubiera estado entre signos de interrogación. Hoy es una afirmación. ¿Por qué? Porque es una lucha ineludible. ¿Por qué? Porque está en las calles. ¿Por qué? Porque es abrazada por una diversidad enorme, no solo de mujeres, sino, y esto es parte de lo que queremos conversar, no solo por quien sería el principal sujeto oprimido del sistema patriarcal, sino porque el sistema patriarcal también
genera relaciones de poder inequitativas y vidas miserables para todos quienes viven en ese sistema de opresión. Con distintas consecuencias, sin duda, pero que nos impacta a cada persona y a los vínculos y relaciones que tenemos entre nosotros. Por eso, realmente agradecer a la Intersocial esta apertura, porque también para la Intersocial está siendo muy desafiante ir hacia un tercer Congreso del Pueblo cuando tenés que estar respondiendo a todas estas situaciones de alarma. Pero también entendemos que no solo se trata de resistir, sino también de seguir manteniendo el entusiasmo para cambiar el mundo. En realidad, cada uno de quienes están y desde el lugar donde lucha, este es el propósito, ¿no? Tener un mundo mejor, tener un mundo más solidario, tener un mundo más inclusivo, sin desigualdades, sin discriminaciones. Entonces, muy bien, MISU forma parte de la Mesa Nacional de la Intersocial, por lo tanto, forma parte de aquellas utopías o aquellos sueños que queremos reinstaurar en repensar qué pueblo queremos, qué sociedad queremos. Por eso no solo queremos una sociedad con conciencia de clase, una sociedad que sea antirracista, una sociedad que sea inclusiva de todas las nacionalidades, migraciones, etcétera, sino también queremos una sociedad feminista. Y esto está siendo abrazado por el campo popular, ¿sí? Porque justamente es uno de los desafíos de la intersección de las distintas desigualdades que queremos abordar para ser superadas en este espacio que nos proponemos generar, que un lapsus, lo llamamos, cuando yo empezamos a hacer la primera nota, le pusimos hacia el tercer gobierno del pueblo. Y el compañero de APU me dijo, bueno, está bien el gobierno, pero ahora vamos por el Congreso. Y después me llama Juan y me dice, por el tercer gobierno del pueblo, ya están como adelantadas, unos cuantos pasos adelante. Bueno, sí, yo creo que cuando las cosas están difíciles, también hay que respirar hondo, levantar la mira, saber para qué hace uno las cosas y seguir andando. Y en esa construcción, hoy por hoy, después de muchísimos años, la lucha feminista en Uruguay que acompaña la reconstrucción democrática, hoy las mujeres no somos invisibles. Las mujeres hoy hemos logrado en el Uruguay y en el mundo ser sujetos plenos de derechos. Lo que pasa es que, y esa es la postura del feminismo que un poco queremos plantear hoy, no solo es una lucha para cambiar los derechos y las vidas de las mujeres, es una lucha para la evolución de la humanidad, para el cambio total de la sociedad. Y esto implica a todas las personas que la integran. Entonces nos parece que hoy, hasta esta afirmación de un pueblo feminista, la idea es preguntarnos con qué feminismo. ¿Cuánto feminismo está dispuesto el campo popular a bancarse? ¿Cuánto está planteado preguntarse para quién es ese feminismo? ¿Y cómo va a contribuir a justamente superar todas las situaciones de desigualdad? Hace unas semanas estábamos en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina. Y una de las cosas que se planteó es, no es posible pensar derechos humanos sin democracia, y no es posible pensar democracia sin derechos humanos. Y a su vez, cuando planteamos derechos humanos, entender que los derechos humanos además están atravesados por una cantidad de injusticias, dolores y potencias por los cuerpos de cada una persona. Nosotros siempre decimos, la discriminación no es en abstracto, la injusticia no es en abstracto, la violencia no es en abstracto. Se ejerce entre personas y se deposita sobre los cuerpos. Y eso deja cicatrices, pero también deja aprendizajes. Y de esos aprendizajes queremos hablar hoy, ¿no? O sea, hoy queremos hablar qué hemos aprendido en la lucha feminista, las que abrazamos, integramos la lucha feminista, pero también hacerlo sabiendo que siempre ha sido en diálogo con todo movimiento social que lucha por la emancipación de los pueblos. Entonces, en este sentido, agradecemos este espacio. La intención es sacarle mucho jugo a Clara, la hemos exprimido bastante, y quiero agradecerle la disponibilidad. No nos conocíamos, pero bueno, en este mundo saben ustedes que, que estamos a menos de 3 personas de distancia de quienes nos queremos contactar. Y cuando la contactamos, realmente fue inmediata su aprobación, las ganas de venir, el ponerse al tanto de Uruguay. Esto también tiene la intención, la participación de Clara estos días en Uruguay, también de poner a Uruguay en el mundo,
también de saber lo que está pasando en Uruguay, porque a nivel internacional todavía tenemos la fama de ser un país de avanzada. Todavía tenemos la fama de ser el país que logra cambios. El problema es que hay que contar, y muy rápido, que eso se puede deteriorar como se está deteriorando rápidamente en nuestro país y en el medio de un ruido que a veces nos impide pensar. Entonces la idea es esta, aprovechar la bondad. Yo admiro mucho a la gente que no solo sabe, sino que además está dispuesta a compartir su conocimiento. Y esto me parece que es de las cosas que tenemos que aprovechar, así que esa es la invitación. Nuevamente, mil gracias a todas y a todos y a todos que han estado y quienes están acá por venir, y a Tala Intersocial, al PITCNT y a Clara realmente por su participación. Mil gracias y aprovechemos este espacio. Buenas noches para todas y todos. Gustavo González, Secretario General de FUTBAN. Voy a hablar en nombre de la Intersocial, pero no sin antes colocar como algo muy importante lo que ha hecho MISU frente a la Intersocial, porque se trata de contactar, como dijo, a la compañera Clara, pero la pone a disposición del conjunto de las organizaciones sociales. Y me parece que la humildad siempre va ligada a nuestra práctica, y debe ser así. Por lo tanto, felicitar a MISU por esto. Lo segundo que quería decir es que Marcelo fue muy claro con respecto a la caracterización de los momentos que se están viviendo. Todas y todos los que estamos acá, de una forma o de otra, estamos resistiendo la ofensiva del capital. Esto es muy importante. Del capital, no de cualquiera. Y para eso estamos conformando una Intersocial con dificultades, con problemas, porque estamos intentando lograr lo que tantas veces el Movimiento Popular Uruguayo ha logrado, que es lo más complejo en política, que es la unidad para la acción, y aún con matices, ¿cierto? Entender los matices, comprender eso, hace a la lucha contra la dictadura, casi la ganada de la Rosada que tuvimos. En el último acto dije que 10 minutos más y le ganábamos. Ahora estoy convencido. Y quiero terminar, para ser muy claro, apoyándome en lo que planteaba Lilian, que hay que escucharla a Clara hoy, es fundamental. Pero para ella, cuando me dijeron de hablar acá, bueno, traté de, vamos a ver quién es Clara. Y encuentro un libro que se llama Leonas y zorras. Me pareció extraordinario. Leonas para coaccionar y zorras para convencer, dice. Extraordinario. ¿Eh? Nunca se me hubiera ocurrido ponerle ese nombre a un libro feminista. Lo segundo que pude detectar de sus materiales es algo que me pareció extraordinario. Dice que en el feminismo no entra cualquier proyecto político. Eso merece un aplauso. La derecha no está acá, ni puede estarlo en un feminismo de clase. Y en un feminismo como el que están y estamos haciendo lo posible y aprendiendo nosotros y siendo autocríticos nosotros de ustedes. Por último, algo que me pareció extraordinario y que es el no sectarismo, no solo del feminismo, sino de cualquier propuesta política. Y Clara dice con mucha claridad, en honor a su nombre, que para ello hay que dar dos movimientos. Para no ser sectarios hay que tener dos movimientos. Uno, ser lo más amplio posible en las alianzas. Y dos, habla de porcentajes. Clara no se quiere quedar con el 50%, quiere llegar al 99%. Y eso me parece extraordinario. Gracias, Clara. Y Clara, además, nace como una luchadora. No la veamos solo como una escritora, porque ella nació en el movimiento estudiantil luchando por la enseñanza pública de su pueblo. Por lo tanto, no hablo más y disfrutemos hoy esta charla para lo que decía Lilian, para reflexionar, aprender, no consentir siempre, también tener diferencias, porque eso hace a la verdadera unidad. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Voy a hacer un aporte muy corto nada más. Queremos saludar desde la Comisión de Género y Feminismos del Intersocial, que es una comisión que se ha creado recientemente, no como un espacio que busca, ¿no?, generar una nueva representación, un nuevo espacio de coordinación o de intersección feminista, sino como una manera de, dentro del Intersocial, movilizar y meterle motor a todo lo que tiene que ver con las actividades, a lo que tiene que ver con las propuestas que hagamos desde la Intersocial y también aportar a toda la construcción rumbo al Congreso del Pueblo, en las que nos proponemos que esta agenda no sea una agenda aislada, que no sea una agenda al margen, sino que pueda pasar, como decía Bell Hooks, de los márgenes al centro y que sea un punto transversalizado en todo lo que tengamos que abordar de las discusiones, debates, reflexiones y desafíos rumbo al tercer Congreso del Pueblo. Por otro lado, lo que me toca es presentar a Clara, que primero que nada lo que voy a decir es que es realmente un honor, un orgullo y un placer tener la oportunidad de contar con su presencia y escucharla. Comentar, como mencionaba también Gustavo recién, que bueno, Clara es feminista, es filósofa, investigadora y escritora española. Ella fue diputada en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019, primero por Podemos y posteriormente por Más Madrid. Fue nombrada en 2014 como responsable estatal del área de Igualdad, Feminismos y Sexualidades de Podemos. Después, desde el 2020, colabora como investigadora en la Universidad de Barcelona y sus temas de investigación se han centrado en las cuestiones de la filosofía contemporánea y en la temática de cuerpo, sexualidad, tanto desde el problema del sujeto como desde el dilema de la soberanía. Por último, mencionar, como comentaba recién Gustavo, ella es escritora de los libros Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas, y también coordinadora, en conjunto con otras compañeras, del libro Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Y por último, lo que queríamos extender, que esto es un regalo que se hace desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a 50 años de la huelga general y del golpe de Estado. Que tiene que ver con nuestro pasado reciente, es por memoria, verdad y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Ahora pasaría a hablar Clara Serra y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy emocionada por esta acogida, por este regalo, por esta presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por haber venido a escucharnos y por supuesto muchas gracias a Lilian, muchas gracias a Tamara, a Misu y por supuesto a la Intersocial y al PIT-CNT. Me parece muy importante esta reflexión y esta reflexión en alianza plural, como ya se ha visto por la mesa y por las presentaciones que ha habido y que me han precedido. Y la cuestión es, quizás para empezar, a abordar esta temática, ¿no?, sobre un pueblo feminista, que creo que seguramente todos y todas estamos de acuerdo en que el feminismo es un movimiento político protagonista, es central. Desde luego ha demostrado su centralidad en lo que llevamos del siglo XXI. Hemos visto movilizaciones feministas masivas, hemos visto cómo es un protagonista en las agendas políticas de muchísimos países, especialmente diría en los últimos 10 años. Y también creo que es evidente que además de ser un frente, digamos, para las luchas de las izquierdas y de los movimientos sociales y de los partidos de izquierdas, está siendo también un campo de batalla
un lugar de choque, diría, y un objeto de confrontación de las derechas y de las extremas derechas. Hay, evidentemente, una extrema derecha en guerra contra el feminismo, en guerra contra la defensa de la libertad sexual, de las disidencias sexuales, y además hay un voto a la extrema derecha muy masculinizado. Esta es una de las constantes, ¿no? Más allá de los contextos particulares y de las fuerzas de extrema derecha y de las fuerzas reaccionarias, se mantiene, ¿no? Hay claramente una reacción, digamos, antifeminista en marcha en nuestro presente político. Y, por tanto, creo que es muy importante esta pregunta que tenemos que abordar hoy: ¿cómo hacer un feminismo que pueda construir un pueblo, que pueda construir un pueblo feminista? Y la pregunta que hacía Lilian, ¿no? ¿Qué feminismo necesitaríamos para eso? Yo creo que si miramos un poco atrás, venimos de un pasado, una lucha de las izquierdas que muchas veces ha reservado para el feminismo, digamos, de alguna manera, un lugar imprescindible. Es decir, las organizaciones políticas de izquierdas, los partidos de izquierdas tenían que ser feministas, pero a veces ese lugar ha sido un lugar subalterno, ha sido un lugar secundario, ha sido un lugar que no ocupaba, digamos, la centralidad, ¿no? Y venimos de un pasado en el que muchas mujeres han hecho esta doble militancia, que por un lado implicaba formar parte de espacios feministas, de espacios de mujeres, y por otra parte tener que dar las batallas en sus propios partidos, en sus propias organizaciones, en sus propios colectivos, ¿no? Donde, digamos, se libraban otros asuntos, pero, digamos, las cuestiones feministas quedaban reservadas a esos espacios solo de mujeres, ¿no? Creo que algo de esa lógica es la que hace que todavía a día de hoy algunas izquierdas, algunos espacios de izquierdas, vean al feminismo un poco con suspicacia, con cierta miedo, con cierta desconfianza, digamos, porque consideren que el feminismo puede ser un movimiento que viene, digamos, a fragmentar el sujeto político, que viene a fragmentar, a romper, digamos, y en esa medida a debilitar al sujeto político revolucionario que tiene que dar las grandes batallas contra esos enormes enemigos, ¿no?, que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que la cuestión que hay que plantear es que, lejos de ser un movimiento que viene a romper, que viene a limitar o que viene a debilitar nuestras luchas políticas y las luchas políticas de las izquierdas, el feminismo es una gran oportunidad, tiene que ser una gran oportunidad. Y creo que no es una oportunidad solo para las mujeres, esta es la cuestión, sino que es una oportunidad para el conjunto de el sujeto popular, de las clases trabajadoras, de los de abajo, de las izquierdas, y que eso es lo que tenemos que explorar. ¿Qué posibilidades, qué potencias, qué oportunidades nos brinda el feminismo para la construcción de esa lucha que es colectiva y que no es solo de las mujeres? Chantal Mouffe, por ejemplo, cuando habla de esta cuestión, ¿no?, de cómo construir pueblo, de cómo construir sujeto popular, habla de esta necesidad de encadenar demandas, ¿no?, de cuáles son las luchas que pueden articular, que pueden servir de pegamento, digamos, para encadenar, ligar, multiplicar, digamos, demandas sociales y demandas populares, ¿no? Creo que el feminismo tiene esta característica hoy en día, tiene esta posibilidad, tiene esta potencia, porque no solamente es una lucha que reivindica el fin de la exclusión de las mujeres. Evidentemente sabemos que las mujeres han estado excluidas de ciertos lugares de nuestras sociedades, sobre todo en los lugares donde se ha librado, se ha gestionado el poder. Han estado excluidas de el acceso a la propiedad, han estado excluidas del poder político, han estado excluidas del espacio público y del diálogo público, evidentemente han estado excluidas de lo que se considera la filosofía, el pensamiento, la ciencia, y por supuesto una parte de la lucha feminista tiene que ser batallar por reconquistar nuestro derecho a estar en esos otros lugares, ¿no? Ahora bien, creo que el feminismo presenta hoy la posibilidad de encadenar, de encabalgar luchas como, por ejemplo, la lucha por los servicios públicos, la lucha contra la privatización de los servicios públicos, la lucha por una sanidad pública, la lucha por la educación pública, la lucha por unas pensiones dignas, porque las mujeres, entre otras cosas, son quienes han cuidado y son las mujeres quienes asumen, cuando el Estado se retira, ¿no?,
Y cuando el mercado entra a regular determinados servicios públicos, son normalmente las mujeres las que acaban sosteniendo esa necesidad de cuidar a las personas que forma parte de la humanidad misma. Es decir, vamos a necesitar cuidados todas las personas, a veces porque nacemos, a veces porque nos vamos a morir, a veces porque estamos enfermos o enfermas, pero esa necesidad está ahí. Cuando el Estado nos hace cargo de eso, entonces los derechos de las mujeres están en juego, ¿no? También porque las mujeres, por ejemplo, protagonizan las pensiones más de miseria que hay, ¿no? Si nos preguntamos quiénes son las pensionistas que después de mucho tiempo cuidando y mucho tiempo cuidando de otros, precisamente en condiciones de falta de derechos, llegan a la vejez, llegan a la edad adulta, al final de sus vidas en condiciones de pobreza, ¿no? y de pensiones de miseria, pues son las mujeres. Eso quiere decir que el feminismo puede abanderar o ser un frente de empuje de esas luchas, por ejemplo las de las pensiones dignas, pero que no solamente va a luchar por las pensiones para las mujeres, va a defender las pensiones dignas para todos, para las mujeres y para los hombres, va a defender el derecho al cuidado de nuestros menores, de, no sé, para, por ejemplo, para el derecho a la educación infantil, porque las mujeres tienen derecho a no ser las únicas que cuidan y que cuidan en condiciones de falta de derechos, pero eso quiere decir luchar por los derechos de la infancia, quiere decir luchar por los derechos de las personas mayores, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. El feminismo viene a repensar, desde luego, la lógica capitalista del trabajo, porque cuando ponemos del revés, precisamente, ¿no?, esta estructura en la que hay una división sexual del trabajo, no solamente evidenciamos que las mujeres han estado obligadas a cuidar en la invisibilidad del hogar, sin remuneración y sin derechos, también ponemos de relieve una cultura del trabajo masculinizada, donde los hombres son encargados de ser los sustentadores con jornadas infinitas y una terrorífica cultura del trabajo. La lucha por el derecho de los hombres a cuidar, la lucha por el tiempo libre, la lucha por la reducción de la jornada laboral, es también una lucha feminista. Y desde luego no revierte solo en el bienestar y en el derecho de las mujeres, sino en el conjunto de la sociedad y en las mayorías sociales, ¿no? En ese sentido, estas demandas feministas como el paro feminista, ¿no?, el derecho a parar, es una manera de parar, detener nuestra sociedad y que hagamos una mirada en profundidad estructural de cuál es el sistema económico y social que gobierna nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el feminismo es profundamente revolucionario porque viene a tocar el chasis, ¿no?, la estructura más íntima de esos pilares en los que se asientan nuestras sociedades y sus injusticias, ¿no?, y las injusticias que golpean a todos. Y viene a revelar, desde luego, muchas de las verdades del sistema económico que nos gobierna. Así que el feminismo tiene que ser, en este sentido, un proyecto para las mayorías, para todos y para todas. Bell Hooks dice esto de que el feminismo tiene que ser un movimiento de masas. Chantal Mouffe diría que tiene que ser un proyecto hegemónico y un proyecto popular o populista, diría ella. Bell Hooks diría que tiene que ser un movimiento de masas y eso tiene que implicar que el feminismo tiene que construir alianzas, tiene que trabajar fundamentalmente sobre las alianzas. Y yo creo que esto, evidentemente, nos plantea preguntas a las feministas también acerca de cómo compatibilizar lo que, sin duda, a veces ha sido una estrategia válida del feminismo, es decir, estos espacios de mujeres, esta toma de conciencia de las mujeres, estos lugares donde las mujeres nos hemos reunido para compartir experiencias, darnos cuenta de que lo que nos pasaba no nos pasaba solo a nosotras, sino que nos pasaba a todas, ¿no? Estos lugares donde se politiza lo personal porque se evidencia que es compartido, es muy importante y es muy importante como un espacio de, ya digo, toma de conciencia y agencia de las mujeres. Pero yo creo que el horizonte es mucho más amplio. Lo que quiere el feminismo es mucho más amplio. No solamente es la toma de conciencia de las mujeres, sino es la transformación del conjunto de la sociedad, ¿no? Ahora bien, creo que esto nos lleva a la pregunta, como digo, de ¿qué feminismo? ¿Qué feminismo necesitamos? ¿Qué feminismo tenemos que defender? ¿Qué feminismo tiene que abanderar las izquierdas, ¿no?, y los proyectos transformadores? Porque, evidentemente, una de las consecuencias de que algo se vuelva hegemónico, de que algo conquiste el sentido común, y creo que el feminismo ha hecho ese trabajo, desde luego, en los últimos 10 años,
Es también que todo el mundo quiere abanderarlo, que todo el mundo quiere ponerse esa etiqueta, todo el mundo quiere ponerse ese pin, todo el mundo quiere ponerse esa camiseta. Y el feminismo se ha convertido en una cosa con la que se venden camisetas, ¿no?, en una tienda de una cadena de ropa, pero también se ha convertido a veces en algo que incluso la derecha quiere abanderar, ¿no? En el caso del 8 de marzo español del año 2018, que fue el 8 de marzo que más consiguió movilizar a la gente, sacar a muchísimas cientos de miles de personas a la calle, fue muy llamativo que al día siguiente el Partido Popular, nuestra derecha, una derecha profundamente conservadora y católica, saliera al día siguiente con el pin morado. Le vimos de repente al Partido Popular a la derecha queriendo ser feminista. Y claro, esto es lo que pasa cuando se gana. Bueno, que todo el mundo quiere formar parte de ese equipo, ¿no? Pero tampoco es de extrañar. Eso no es una mala noticia. Esto no quiere decir que el feminismo entonces esté condenado a traicionar las luchas de la izquierda. Pero es una advertencia. Quiere decir que el feminismo puede ganar mucho el sentido común, pero quiere decir que la pregunta por qué feminismo vamos a hacer es absolutamente urgente, es absolutamente necesaria, ¿no? Y creo que en ese sentido la tarea es doble. Por una parte, creo que el feminismo tiene que no ser sectario, tiene que abrir, tiene que invitar, tiene que seguir invitando a la gente que todavía no se considere feminista. Tiene que no juzgar si alguien no nació feminista. Nadie nacimos feministas, todas nos hicimos feministas en algún momento. Alguien siempre nos enseñó que era eso del feminismo. Alguien siempre nos pareció que era muy interesante porque era feminista y nos aproximamos al feminismo. Tampoco las mujeres vinimos feministas, ¿no?, de casa. Y por tanto hay que seguir abriendo y tendiendo la mano e invitando a todo el mundo a que se pueda sumar a esta lucha. En ese sentido tiene que ser amplio y abierto. Ahora bien, abrir el feminismo para que todo el mundo pueda formar parte del feminismo no quiere decir abrir el feminismo para que cualquier cosa sea feminista. No es lo mismo invitar a la gente a participar de esta lucha política que vaciar por completo el significado, ¿no?, de lo que significa, de lo que contiene esta lucha política. Y en ese sentido creo que por eso la tarea es doble. Por una parte un feminismo no sectario, no excluyente, y por otra parte un feminismo que dispute, que densifique, que cargue de contenido, que apueste por un proyecto político, mientras invita a todo el mundo a sumarse a ese proyecto político. Y esto nos da como en el espejo, ¿no? Si miramos al espejo, al reverso de esta doble tarea, pues los dos riesgos que creo que están sobre la mesa. Hay un riesgo que es el vaciamiento total del feminismo, es decir, que lo vaciemos de su potencia política y de su radicalidad política. Y el otro riesgo es que el feminismo se vuelva un lugar excluyente, un lugar que expulsa, un lugar que dice tú aquí no cabes, tú aquí no tienes sitio en esta fiesta, tú no estás invitado o tú no estás invitada, ¿no? Un movimiento que deje todo el rato a gente fuera. Y por tanto que se ponga a patrullar todo el rato las fronteras de quién cabe y quién no cabe. Esos creo que son los dos riesgos que están fundamentalmente sobre la mesa y que definen, yo creo, al feminismo que no necesitamos, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que huir de todo esencialismo. El esencialismo es siempre una especie de tentación que siempre está a la vuelta de la esquina y siempre está ahí esperando a ver si caemos en la trampa. Siempre tenemos como que ser bastante críticos y críticas para curarnos de esta tendencia, de esta tentación, ¿no? Creo que hay algunos feminismos que hoy en día están muy empeñados en patrullar permanentemente las fronteras de esta lucha y todo el rato marcar quién está capacitado para entrar y quién no. Y además que lo hace no por una cuestión del proyecto que estemos dispuestos o dispuestas a defender, sino por quiénes somos, o qué cuerpos tenemos, o qué identidades habitamos. Es decir, porque el quién es un feminismo que decide lo que es por el quién es, por la identidad de las personas, ¿no? Y en este sentido hay un feminismo muy apegado a la idea de mujer, muy apegado a una determinada idea de mujer, feminismo muy mujerista, muy esencialista. Es un feminismo que tiene mucha facilidad para defender, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cuestión de la paridad y de la presencia de las mujeres en las listas electorales, en las empresas, en los lugares de poder, pero que está mucho menos capacitado por
librar otras luchas colectivas, ¿no? Y que considera además ajenas otras luchas colectivas, ¿no? Hay un feminismo, desde luego en el contexto español, que dice esta cosa de, bueno, pero ¿por qué el feminismo tiene que dedicarse a todo? Ahora, ¿por qué el feminismo tiene que encargarse de todo? Ahora, ¿por qué el feminismo se le obliga o se le pone la tarea de ocuparse de la lucha de las personas trans? Oye, esta no es nuestra lucha, ¿no? Basta de decirnos a las mujeres y a las feministas que ahora nos toca esto y ahora nos toca lo otro, ¿no? Entonces, todo el rato ve una imposición de luchas ajenas. Y en realidad lo que no ve es precisamente toda la oportunidad que está teniendo el feminismo de hacer alianza y de construir a partir de luchas diferentes un frente común, ¿no? Así que el feminismo esencialista diría que es ese feminismo que está todo el rato preocupado por la identidad, por el quiénes somos, y que está todo el rato agobiado, diría obsesivamente agobiado, con esta intromisión o con esta usurpación de su espacio, en vez de ver todo el rato la potencia política, no de una asamblea de mujeres solamente, o no de una comisión de mujeres, sino de un pueblo feminista, ¿no? La potencia política que el feminismo tiene para construir un pueblo feminista. En el contexto español, por ejemplo, hay una lucha muy batalladora de las jornaleras. Hay una asociación que se llama Las Jornaleras de Huelva, que son mujeres migradas, mujeres migrantes que trabajan en el campo del sur de España, en Andalucía, fundamentalmente en los campos, por ejemplo, de la fresa, donde hay muchas trabajadoras y trabajadores migrantes sin papeles y sin ningún tipo de derecho, en condiciones de semiesclavitud, de explotación laboral brutal, ¿no? Y son las mujeres de las trabajadoras de la fresa las que están librando la batalla fundamental para defender los derechos de estas personas. Evidentemente no defienden solo los derechos de las mujeres, defienden los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores del campo de la fresa. Y podríamos decir, oye, ¿por qué al feminismo se le endosa con esto de tener que defender otras luchas, ¿no? Estas luchas de los trabajadores migrantes del sur? Esto no es nuestra lucha. En vez de ver cómo el feminismo puede ser la oportunidad para que esa lucha sea central en alianza con el feminismo, ¿no? Entonces, creo que en el colmo, digamos, de esta tentación esencialista, esta especie de repliegue a la identidad, repliegue identitario que estamos viendo en algunos feminismos, hay este feminismo que ha empezado a oponerse a las demandas de las personas trans, a las demandas de las personas LGTBI, y que dice, oye, esto no es nuestra lucha, no es nuestro tema, no es nuestra competencia, esto no es cosa nuestra, ¿no? En realidad, es un poco extraño, porque si os fijáis, el feminismo que está haciendo ese patrullar, ¿no?, las fronteras, está llegando incluso, yo diría, a no comprender ni siquiera el problema del patriarcado. El problema del patriarcado, a veces lo contamos como es el problema del sistema de género, ¿no? Y el sistema de género, precisamente porque es un sistema, porque es algo sistemático, porque es algo estructural, no afecta solo a las mujeres. De hecho, el género, como imposición, la obligación de que unas seamos mujeres y nos comportemos como mujeres y que otros sean hombres y se comporten como hombres, no se entiende si no hay ambas obligaciones. Es decir, el género es una relación y no funcionaría el patriarcado si no obligara también a los hombres a cumplir determinadas prescripciones y si no impusiera a los hombres determinadas prohibiciones. Es decir, esto también quiere decir que por mucho que las mujeres nos reuniéramos un día en una asamblea mundial de mujeres donde todas las mujeres nos hemos hecho feministas, no derrocaríamos el patriarcado si no derrocamos también la obligación de género que hay sobre los hombres y sobre los varones. Esto quiere decir ser un sistema. Un sistema subsume a todos los sujetos en las propias relaciones de dominación. Y un sistema patriarcal quiere decir que por mucho que los hombres sean, y lo son, indudablemente, beneficiarios de ciertos privilegios, beneficiarios de ciertas libertades, digamos, o de ciertas, sí, de ciertos privilegios que tienen con respecto a las mujeres, los hombres no están fuera del sistema patriarcal. Los hombres no están al margen del sistema patriarcal. Ni siquiera podríamos decir del todo que los hombres se inventan ellos el patriarcado individualmente. Los hombres nacen a un mundo patriarcal que está hecho ya para que ser un hombre signifique determinadas cosas que están ya muy escritas. El guión está escrito
Y cuando los hombres son primero niños y luego adolescentes, van aprendiendo qué es esto de ser un hombre de verdad. Y ese guión está escrito ya por un sistema patriarcal al que los hombres llegan y que está hecho ya, para unas y para otros, ¿no? En ese sentido, creo que el sistema tiene un funcionamiento eficaz precisamente porque subsume a toda la sociedad. Y esto quiere decir que ese sistema no lo derrocamos, sino involucramos a toda la sociedad a luchar contra ese sistema. En ese sentido, evidentemente, las personas trans desafían determinadas reglas de género, determinadas prescripciones de género, cosas que esperamos, ¿no?, que sean el comportamiento de género que nos es asignado. Evidentemente tiene que ver con el género y el sistema de género, la cuestión de las personas trans. No es un problema ajeno al feminismo, no es un problema ajeno al patriarcado. Y evidentemente el comportamiento de los hombres que no encajan con la masculinidad clásica, normativa, prescriptiva, tiene que ver con el patriarcado. Y no solo los hombres que, no sé, no son hombres heterosexuales, porque evidentemente la heterosexualidad obligatoria tiene que ver con el patriarcado. También los hombres que no siguen determinadas normas de lo que es la masculinidad, que no son valientes como se espera que sean, que no son controladores como se espera que sean, que no son dominantes como se espera que sean, que son más miedosos, que son más tímidos, que no aspiran a ciertas cosas, eso también son rebeliones contra el género y contra la masculinidad que está prescrita para los hombres. Y en ese sentido, creo que los hombres también tienen una libertad que conquistar, una rebelión propia que hacer. Yo no estoy de acuerdo cuando contamos que la lucha feminista depara libertad para las mujeres y que, digamos, requiere que los hombres sean espectadores de ese triunfo de nosotras contra el patriarcado y el género. Yo creo que los hombres tienen que ser también protagonistas de una lucha propia por su propia libertad. Esto, desde luego, va de la mano con perder ciertas prebendas, con perder ciertos privilegios, pero va de la mano con conquistar libertad para los hombres. Y creo que es muy importante que tengamos esto sobre la mesa, porque si no, de hecho, tenemos una extraña teoría del poder. Es decir, creo que las izquierdas han analizado muchas veces que se puede ser perfectamente esclavo de un sistema de dominación y al mismo tiempo beneficiario o receptor de ciertas prebendas. En un sistema esclavista puede haber esclavos que son mucho más beneficiados que otros, ¿verdad? Y que tienen mucho más privilegios que otros. Pero eso no quiere decir que sean hombres libres. Y yo creo que una de las preguntas que el feminismo le tiene que hacer a los hombres, hoy en día que los hombres se preguntan ¿cuál es nuestro papel en esto del feminismo? Yo creo que tiene que ser que hay una cuestión de injusticia y que no se puede construir un mundo desigual y que no se puede uno no implicarse en una lucha justa, sea uno el sujeto, digamos, que sufre la injusticia o no, nos interpela igual la cuestión de la injusticia, pero creo que hay otra pregunta que es, creo que los hombres harían mal si piensan que su libertad ya está conquistada y que ahora, en todo caso, tienen que ayudar a las mujeres a que conquisten su propia libertad. No, no, es que los hombres no son libres en un sistema patriarcal. Es que están absolutamente coaccionados y obligados a comportarse de determinadas maneras. Y esto me lleva a la cuestión de que creo que uno de los retos de las izquierdas hoy, en este momento de auge de las extremas derechas, en este momento de masculinización, de esa reacción, de esa respuesta reaccionaria de las extremas derechas contra los feminismos y de esa masculinización del voto, ¿no?, de las extremas derechas, es que, si os fijáis, curiosamente son a veces las extremas derechas las que están oponiéndose al feminismo diciendo esto de, bueno, pero las mujeres que tanto se quejan o que tanto denuncian, ¿no?, las injusticias que sufren. ¿Y qué pasa con los hombres cuando, por ejemplo, los hombres engrosan, por ejemplo, la lista de muertes por inseguridad laboral? ¿O qué pasa cuando los hombres mueren más que las mujeres en accidentes de tráfico? ¿O qué pasa cuando los hombres mueren antes que las mujeres? ¿O qué pasa cuando los hombres viven más tiempo solos? ¿O qué pasa con el suicidio masculino? Y una pregunta que tenemos que hacernos las izquierdas y los feminismos es ¿por qué les estamos dejando a la extrema derecha tematizar estas cosas? O sea, ¿por qué no estamos hablando de los malestares masculinos y por qué no estamos diciendo, sí, efectivamente, y muchos de ellos tienen que ver con el patriarcado? Muchos de ellos tienen que ver con que los hombres trabajan muchísimo en condiciones lamentables, muchos de ellos tienen que ver con, efectivamente, una soledad
un aislamiento psicológico, una imposibilidad para pedir ayuda por parte de muchos hombres. Muchos de ellos tiene que ver, por ejemplo, la mayor siniestralidad en los accidentes de tráfico con cómo se vive el riesgo y la masculinidad, cómo se le cuenta a los hombres que es ser un hombre que se arriesga. Tiene que ver eso con la masculinidad. Oye, es que igual no sale tan bien esto de la masculinidad para muchos hombres. Igual tiene muchos malestares, efectivamente, que tenemos que nombrar, que tenemos que politizar. Igual, efectivamente, en la masculinidad también hay una violencia masculina que los hombres ejercen, pero que los hombres también sufren. Que los hombres se ejercen entre ellos. Tenemos también desde los feminismos que nombrar esto. Y nombrarlo como una de las cosas que queremos que no existan en el mundo. Que es una cosa que forma parte de una sociedad que queremos cambiar. Así que creo que un feminismo no esencialista tiene que politizar también todas estas cuestiones. Y no decir esta cosa de, pues si los hombres se enfadan por el avance del feminismo, es que vamos bien. Si se enfadan, es que vamos bien. Tenemos también a veces la tentación de hacer eso, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. Bueno, eso es la que les estamos destronando, ¿no? Y Bell Hooks, que es una brillantísima teórica del feminismo de clase, del feminismo antirracista, dice una cosa que es, el feminismo haría muy mal en comprarle a las derechas y a las extremas derechas el relato de que los hombres estaban muy bien hasta que llegó el feminismo. Ellos estaban muy bien hasta que llegamos nosotras y les quitamos lo que tenían. Porque ese es el relato que quiere construir la extrema derecha. La realidad es que no estaban tan bien. Había muchas cosas que no estaban bien. Y había muchos motivos para que los hombres también se rebelaran contra determinadas imposiciones patriarcales. Y esa es, creo, una de las tareas fundamentales de un feminismo que no aspire a ese 50%. Porque no aspiramos a construir una lucha del 50%, sino a una lucha del 99%. Además, creo que un feminismo que cuente que nuestra tarea es solamente la defensa de la libertad de la mitad de la sociedad, de las mujeres, en realidad, acabará dándole la razón a esa izquierda con la que empezaba hablando, que considerará que las mujeres tienen unas tareas propias, unos asuntos propios, unas cosas de las mujeres que hablar entre ellas, pero luego la lucha política fundamental, la que es de todas y de todos, ya la discutimos, ¿no?, allí donde estamos los hombres y las mujeres. No. Si el feminismo quiere ser central y quiere ser protagonista, entonces es porque el feminismo viene a cambiar las cosas para todos. Y si el feminismo viene a cambiar las cosas para todos, en ese sentido, no es un feminismo que viene a decir qué hay de lo mío y que solamente quiere que las mujeres nos integremos, que solamente quiere que las mujeres lleguemos a esos sitios del que hemos sido vetadas. Evidentemente, como decía antes, esa es una tarea, pero la otra es que venimos a cambiar el mundo, que venimos a transformar la sociedad, que venimos a imaginar un mundo mejor y que, por tanto, nos interpela, nos importa a todos y a todas, o a todas y a todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que el feminismo tenga que también venir a abrir grandes debates sobre qué sociedad queremos y qué sociedad imaginamos, ¿no? Uno de esos debates creo que es el que se está dando en este contexto sobre la cuestión del punitivismo. Muchas de las demandas hiperlegítimas de las mujeres en este momento actual es el combate contra la violencia, contra las violencias, contra las formas de violencia machista, contra las formas de violencia patriarcal. Ha sido un gran tema en las agendas del movimiento feminista de estos últimos años. Ha llegado a traducirse en muchos contextos en leyes. Y tenemos que combatir una violencia masculina que se ceba fundamentalmente contra las mujeres, aunque no solamente contra las mujeres, como antes decía, sino también contra muchos hombres. Ahora bien, y por supuesto contra muchas personas disidentes sexuales. Ahora bien, creo que uno de los objetivos más ambiciosos del feminismo es preguntarnos qué es la justicia, qué significa justicia para nosotras, y no conformarnos con lo que justicia ha significado en las políticas tradicionales, ¿no? Para nosotras significa cómo pensar, por ejemplo, el Código Penal. ¿Qué papel queremos darle al castigo penal en nuestras políticas? ¿Hasta qué punto consideramos que el castigo penal, la cárcel, es la manera de resolver los problemas?
Si la violencia contra las mujeres es una cuestión sistemática, estructural, profunda, probablemente tenga que ser abordada más por la vía de la transformación de la sociedad, de la transformación de la cultura de nuestra sociedad, de la prevención, de que esa violencia no llegue a existir, y no del castigo y del encarcelamiento, ¿no? Y creo que esto es también uno de los grandes debates que ahora mismo las izquierdas tienen que tener muy presentes, en la medida en la que precisamente esas extremas derechas que hacen del feminismo su enemigo, esas extremas derechas que niegan que haya ningún problema estructural contra las mujeres, que no saben nada del patriarcado ni quieren saberlo, son al mismo tiempo las extremas derechas que están siempre perfectamente disponibles para abanderar los derechos de las mujeres cuando se trata de defender la cadena perpetua, cuando se trata de defender la pena de muerte, cuando se trata de señalizar a la población migrante como esos que vienen a violar a las mujeres. Ojo, porque esto ocurre en la extrema derecha francesa. La extrema derecha francesa está haciendo un uso instrumental del feminismo para señalar a la población migrante. En el caso de Vox es evidente, en el caso español, que todos los discursos que se hace para una prisión permanente revisable, es decir, una cadena perpetua en nuestro país, tienen siempre como ejemplo un caso de violencia sexual, un asesinato de una mujer con violencia sexual, y la abanderar, digamos, esa lucha como hay unos monstruos que generan esta violencia contra las mujeres que deben ser encarcelados de por vida y, por tanto, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Creo que es muy importante que los feminismos y las izquierdas se acuerden de que la izquierda nunca confió en el castigo como solución. Siempre quiso transformar la sociedad. Siempre consideró que el castigo, como mucho, es la última de todas las medidas, el último de todos los recursos, pero que el castigo siempre es ya la asunción de una derrota. Cuando castigamos es que hemos ya fracasado como sociedad. Y quienes creemos precisamente que otra sociedad es posible, entonces tenemos que apostar por políticas no punitivistas. Por cierto, tenemos que apostar también por políticas donde la víctima o la atención a la víctima o el cuidado de la víctima o la respuesta a la víctima muchas veces no es el castigo del agresor, sino la restauración de la víctima. ¿Y cómo se restaura una mujer agredida, una mujer violentada? Muchas veces no es con el castigo en la cárcel de un agresor. Muchas veces es con políticas que atiendan a la víctima, que le pregunten qué necesita, que se pongan del lado de ella, ¿no? Pero, digamos, esta reproducción automática de la política punitiva y de la política castigadora creo que está siendo a veces, de una forma algo irresponsable, aceptada sin cuestión por parte de los feminismos cuando nos ponemos a decir tenemos que castigar, tenemos que resolver, tenemos que abordar el problema de la violencia. Tenemos que imaginar sobre todo un mundo mejor y tenemos que creernos que un mundo mejor es posible y que otro mundo es posible. Y si las feministas nos creemos que otro mundo es posible, somos, creo que, de las que de manera más inspiradora podemos ponerlo en marcha. Es decir, si el feminismo, representando a las que muchas veces somos víctimas de violencia, además inspiramos, convencemos a la sociedad de que no queremos venganza, no queremos castigo, queremos justicia, pero no queremos venganza, creo que somos un posible dique a ese espíritu revanchista y castigador y vengativo que siempre representa la extrema derecha. Así que necesitamos discursos inspiradores sobre la justicia y no sobre la venganza. Creo que también es importante poner sobre la mesa que algunos discursos que en el terreno de la sexualidad creo que tienen una mirada extremadamente securitaria y extremadamente a veces puritana también sobre la sexualidad, pueden empezar a defender en nombre del feminismo recetas políticas que, sobre las que tendríamos que ser, creo que, críticos y críticas. Y en este sentido, lo comentaba antes con las compañeras de la brecha, yo creo que una de las tareas también de las izquierdas, que dialoguemos entre nosotras a través de las fronteras y de los feminismos que dialoguemos entre nosotras a través de las fronteras, es que seamos también críticas con lo que es a veces una influencia cultural de contextos que a mi juicio tiene más que ver con relaciones coloniales que con otra cosa. Es decir, en el contexto español, algunos de los debates que estamos teniendo ahora mismo creo que están muy influenciados por el influjo del feminismo norteamericano, que por una cuestión de dominio cultural,
llega a Europa con muchísima fuerza. Pero muchas veces importamos debates que tienen que ver con la sociedad norteamericana que no nos son propios y que tienen que ver con una sociedad muchas veces mucho más puritana y mucho más conservadora y mucho más neoliberal y mucho más temerosa de los otros, de lo que es la cultura sexual, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablo de la sexualidad del contexto español. Al mismo tiempo diría que también por una relación de dominio cultural y de, al final, de historia colonial, desde el contexto español exportamos hacia el contexto latinoamericano a veces unos feminismos que tienen mucha fuerza para llegar aquí, que tienen muchos altavoces cuando llegan aquí, pero que no son necesariamente para nada mejores, ni son el futuro, ni son las recetas que necesitamos. Y en ese sentido, yo sé que hay un feminismo muy excluyente, muy en guerra contra las personas trans, que tiene mucho poder y mucha fuerza, no solo en el contexto español, sino que tiene mucha fuerza cuando viene aquí, cuando viene a Uruguay, cuando viene a Argentina, cuando viene a México, cuando viene a Chile, y habla con mucha legitimidad y con mucha autoridad acumulada a lo largo de décadas, porque siempre ha podido llegar aquí también por una cuestión de dominio editorial, ¿no? Tiene mucha fuerza para llegar a este continente. Y quería decir que muchas veces somos, por ejemplo, yo hablo por el contexto español, las feministas españolas las que necesitaríamos conocer mucho más las respuestas de los feminismos latinoamericanos a ciertas cosas, porque son mucho más emancipadoras que algunas de las recetas que nosotras exportamos hacia aquí. Hablo, por ejemplo, de la cuestión de la lucha travesti argentina, con una capacidad política muchísimo más interesante que algunas de las luchas trans que, por ejemplo, hay en nuestro contexto, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la cuestión del feminismo de clase, muy presente en el feminismo latinoamericano. La alianza del feminismo con otras luchas de base y otras luchas de clase es una cosa que muchas veces está mucho más presente en el contexto latinoamericano de lo que lo está en el contexto español. La organización de las trabajadoras sexuales en Argentina, por ejemplo. Ese tipo de feminismos y ese tipo de realidades locales que son latinoamericanas son muchas veces mucho más inspiradoras, mucho más potentes políticamente que muchas de las cosas que llegan aquí arrasando como una apisonadora porque supuestamente vienen de España, donde supuestamente hemos ido más allá o estamos más avanzados. No es verdad, no es verdad. No hay que comprar recetas políticas que no son más avanzadas y no hay que... nosotras tenemos que intentar desde España no exportar la peor versión muchas veces del feminismo, que muchas veces ha sido dominante, pero que no es el mejor. Y vosotras y vosotros tenéis que potenciar las luchas más transformadoras del propio contexto latinoamericano y salvarnos muchas veces a nosotras de la influencia de ese feminismo norteamericano que se impone con muchísima fuerza, ¿no? Y yo estoy últimamente bastante preocupada con lo que creo que es la absorción por parte de España del feminismo norteamericano y a la vez cómo lo traemos o lo difundimos aquí, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que hacer una alianza contra ese tipo de recetas. En ese sentido, creo que precisamente es lo que decía antes, ¿no? Frente a un feminismo que vacía su contenido o que no radicaliza su contenido, pero que se dedica a dar carnets de pertenencia, ¿no? De quién cabe y quién no cabe, y quién es una verdadera feminista y quién es una verdadera mujer, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer un feminismo donde quepa todo el mundo, pero también donde haya un proyecto radical de transformación y, por tanto, donde pongamos sobre la mesa los debates fundamentales para las izquierdas y recordemos qué es una perspectiva revolucionaria que aspira a transformar nuestras sociedades. Y en ese sentido creo que es muy importante oponernos a los feminismos esencialistas e identitarios que quieren que nos reunamos por las identidades que tenemos. La identidad, nuestras diferencias identitarias, el hecho de ser hombres o mujeres o ser heterosexuales o ser lesbianas o ser personas trans o no serlo, es una cosa a tener en cuenta cuando hacemos política. Pero anclarnos excesivamente a la identidad, hacer de eso el objeto de nuestras luchas, la causa de nuestras luchas, el quid de la cuestión de nuestras luchas, no nos une, en realidad nos divide, nos separa. Y creo que frente a esa separación identitaria, que en realidad efectivamente creo que acaba favoreciendo a una sociedad neoliberal donde las luchas de unos tienen que oponerse a las luchas de otros, tenemos que romper esa cadena de divisiones o de enfrentamientos y recordar que en realidad no tenemos que unirnos por lo que somos
o no tenemos que construir luchas donde estamos llamados a participar por lo que somos. Tenemos que construir luchas donde estamos llamados a participar por lo que deseamos en común, por el mundo que queremos poner en marcha en común. Seamos de donde seamos, vengamos de donde vengamos, tengamos la identidad que tengamos, la unión, lo que nos une, lo que nos convoca, lo que nos hace formar parte como compañeros y compañeras de una lucha, es lo que deseamos juntos, es el mundo que deseamos juntos. Y en ese sentido, creo que tenemos que oponernos a estos repliegues identitarios, a estas tentaciones esencialistas que me temo que amenazan a toda la política actual y que evidentemente imperan en la derecha, pero que también pueden estar presentes a veces como tentación en las izquierdas, romper esa lógica y apostar por un feminismo inclusivo, un feminismo de luchas encadenadas, de luchas potenciadas colectivamente, de luchas mestizas que se cruzan, de sujetos que al final no importa del todo quiénes seamos o cuáles sean los límites de nuestra subjetividad o nuestra identidad, y creo que esa es la manera de hacer para las izquierdas un frente común poderosísimo donde el feminismo puede sumar muchísimo para las batallas que tenemos pendientes en vez de hacernos más débiles ante los retos enormes que tenemos en el presente. Y lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar y por la atención. Queríamos abrir una ronda de preguntas, a la que motivamos realmente con total libertad, confianza y tranquilidad que lo puedan hacer, que este es un espacio en el que también se supone que podemos generar diálogo, en el que se pueden evacuar dudas, en el que se pueden también hacer comentarios, aportes. Es más que bienvenido. Así que, bueno, en realidad estamos súper bien de tiempos, así que nada, realmente dense la oportunidad también de tanto las compañeras, los compañeros y las compañeras de poder hacer las consultas que les parezcan pertinentes y bueno, dejemos el espacio que lo puedan realizar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Alejandra, parte de la Secretaría de Género del PIT-CNT, y este año, en el 8M, nosotras definimos que somos parte de un feminismo de clase antirracista y anticapitalista. Entonces, también la reflexión que nos estamos dando como a la interna es esto justamente, ¿qué tipo de feminismo? ¿No? Por eso también esta proclama. Y ante eso es preguntarnos, ¿no? Porque nosotras, nuestra patronal, se dicen ser feministas, mujeres feministas, un feminismo liberal, un feminismo como el de Ana Botín en España, y en nuestro país quizás un feminismo liberal como el que tiene quizás el gobierno, la vicepresidenta Argimón, se dice ser feminista. Entonces, claro, tenemos a la interna compañeras que dicen no, ellas no son feministas, a nuestro entender. Pero sí, es un feminismo liberal. Entonces, ¿cómo hacer con esas mujeres que desde ese rol, desde ese lugar, esa concepción, esa ideología, tratan como de derribar determinadas cuestiones salariales, más que nada, salariales con los varones. No sé qué mención te parece a vos de hacer en referencia a este feminismo liberal, si es feminismo, si no es feminismo, qué hacer con eso, ¿no? Que es un debe que tienen los feminismos. Al igual que es un debe que tenemos, o sea, un debe de discusión interna del feminismo con las TERF, que acá en Uruguay cada marcha, cada 8M va creciendo. Y eso es, a nuestro entender, desde el PIT-CNT, es un peligro. Nada, eso. Gracias.
Sí, nada, lo que vamos a hacer es permitir que hagan varias preguntas. Clara se va a ir anotando y luego va como a dar una respuesta también a modo de cierre, así que ahí está, perfecto. Va a tener que venir. Sí. ¿Se puede? Buenas. Está cada vez más alto. Nada, bueno, celebro la mesa, celebro la instancia, y sobre todo celebro que puedas poner sobre la mesa el tema de las TERF, pero sobre todo celebro que hayas nombrado en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, y te invito a conocer la historia del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Uruguay, que integra actualmente el PIT-CNT, pero que dos de las seis fundadoras del Sindicato de AMAR de Buenos Aires salieron de esta central sindical. Así que la resistencia de las putas en Latinoamérica desde hace 30 años viene parida desde acá. Y como vos decías, ¿no? Todo lo que no nos hemos podido sacar los grilletes colonizadores todavía. Y me encantó que pudieras decir, porque es una cosa que reitero cada vez que puedo, que vale más un libro que les mandan de allá de España que un montón de 13.500 mujeres trabajadoras sexuales acá en este país. Mucha de la gente que está acá me conoce, sabe qué es lo que fui, qué es lo que soy, y no sabes la alegría que me da haberte escuchado decir a vos algo que vengo diciendo hace no sé cuánto. Esa señora que tenés ahí al lado es una de mis formadoras, ¿no? En la introducción al feminismo, ¿no? Yo siempre hago el cuento que yo decía, no, feminista no voy a ser porque torta no voy a ser hasta que la conocí a Lilian. Pues, lesbiana, pues. Allá en mi pueblo, las feministas que habían, las divinas, las doctoras divinas, pero no lesbianas, digo, no. Y vine a Montevideo y la conocí a Lilian y supe que había otras formas de feminismo. Yo no vengo desde la cátedra. Yo vengo de ser una prostituta epigenética, soy la cuarta generación de trabajadoras sexuales de mi familia, pero además soy la cuarta generación que el abolicionismo quiere callar. Lo logró con las tres anteriores y no está pudiendo con esta, porque logramos encontrar mujeres que nos abrazaran y ojalá que puedas leer de esta historia. Agradezco las palabras que dijiste, y agradezco la mesa, sobre todo. Nunca imaginé poder escuchar a una española decir esto, porque me he peleado con muchas de las catedráticas abolicionistas que leen libros de España, ¿tá? Y es cierto, yo no leo ni voy a leer tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque mi historia de resistencia pasa por mi carne. Entonces, no, nada de lo que puedan escribir ella me va a sacar la realidad. Celebro y que lo puedas poner sobre la mesa ahora. Capaz que ahora que lo decís vos, da una vueltita de rosca. Gracias. Estoy un poco nerviosa, así que disculpa si no me hago entender. Haciendo un poco de revisionamiento sobre todo lo que dijiste al respecto de caer mucho en el esencialismo y querer identificarnos constantemente sobre qué es el feminismo, quería saber cómo lograbas generar articulaciones frente a otras personas que, si bien comparten la lucha y se declaran feministas como una misma, ¿cómo se logra generar un diálogo? Y mediante tu experiencia de carrera y demás, quería saber cómo habías logrado esas ciertas alianzas cuando a veces la comunicación
no funciona. En el que no hay un diálogo compartido. Justamente en querer decir, bueno, nosotros trabajamos este feminismo y, bueno, nosotros este otro. Y hacemos mucho hincapié en una grieta, cuando en realidad la alianza debería ser nuestra herramienta de lucha también. Y gracias por venir. Bueno, primero decirles la alegría enorme que me da que esta sea una actividad fundante del debate hacia el Congreso del Pueblo. Me parece que solo eso, la verdad, Clara, ya merece celebrar tu venida y agradecer mucho a MISO y al PICNT y al Intersocial por esta articulación que está expresada ahí en la mesa y que me parece una maravilla. Sé que no es nuevo, sé que esto tiene construcciones que nos preceden y que preceden este momento, pero bueno, celebrar esto por un lado. Pero yo quiero hacer una cuestión que es una reflexión, pero más a modo de pregunta también, ¿no? Que me parece que se trata de eso hoy, con Clara y con esta mesa. Yo creo que hay una tensión permanente entre la masividad y la profundidad en los procesos de cambio. Y entonces, yo vengo de una formación donde lo que me daba la profundidad era la organización, la lucha organizada, y era la que me garantizaba la profundidad. Entonces creo que hay en un movimiento feminista diverso que celebro y que también las identidades han contribuido a la construcción de esa diversidad de manera muy fuerte. Yo no quiero barrar las identidades, yo quiero, pero digo, mi pregunta va hacia esto. ¿Dónde colocas vos la clave para que al mismo tiempo que se amplía, que hace esa ligazón, no pierda profundidad? ¿Dónde entendés que están las claves de eso en una clave en un siglo y en un 2023, ¿no? Que me parece que es bastante distinto a los procesos que vivimos, para decirte, 20 años atrás, en términos de la masividad que ha adquirido el movimiento y los movimientos feministas plurales, que creo que son realmente algo a celebrar y ampliar también. Entonces, ahí me parece una tensión permanente entre esto. La masividad muchas veces banaliza los contenidos, los licúa. Entonces, yo que creo que tienen que llegar a ser masivos, si no, no estaría convencida que esto es parte de un movimiento profundamente transformador y revolucionario. Bueno, al mismo tiempo, ¿dónde está la clave para la no pérdida de profundidad? Y como no sé si hay alguna clave sola o hay varias. Sí, me llamo Carmen Veramente. Soy una viejita feminista de hace unos años. Y he incursionado en distintos campos, he sido dirigente sindical, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Pesca, eso me apela al estar acá fuerte. He sido diputada, parlamentaria y también he trabajado en los últimos años desde la academia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en una construcción también de un conocimiento abierto a la transformación y a los cambios como sentido principal del conocimiento. Por ahí está. Y soy abuela de una feminista maravillosa y de un varón feminista que además pelea porque se le reconozca que es feminista y es varón también. Y eso me copa. Sí, soy Amanda de la Ventura, soy senadora de izquierda del Frente Amplio. Pero a su vez Uruguay tiene una historia muy particular. Bueno, primero agradecer porque realmente muy nutritiva tu charla, tu exposición, tu visión. Me parece que muy importante, no sé si se grabó, me gustaría, se grabó, después poder reescucharla. Pero digo, Uruguay viene con una historia en la cual la salida de la democracia, en realidad las mujeres se juntaron más allá de los partidos y formaron una red de mujeres políticas. Entonces había mujeres de izquierda, de derecha, de centro, de lo que hubiera. Y era en pos de determinadas luchas que se fueron dando. Y lo que uno ve ahora es como que eso se agotó. Por esto un poco que decía, de que, por ejemplo, la vicepresidenta de derecha también se dice feminista en una forma de tratar de quizás
a ver, acumular desde ese lado. Pero digo, ¿cómo podemos? Porque también otra cosa que decíamos siempre es, las luchas de las mujeres cortan las clases. O sea, una mujer rica sufre los mismos padecimientos muchas veces de violencia que la mujer pobre. A veces más callada dentro de su casa, pero que la sufre. Entonces, el machismo corta a todas, se supone. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso con esto otro de que realmente es? Vemos que la izquierda es la que quiere esa sociedad diferente que vos decís, la que soñamos, y bueno, ¿y cómo tenemos ese mar de cosas diferentes para articularlas, para llegar a eso que queremos realmente como objetivo? Esa sería mi pregunta. Buenas tardes, yo soy Beatriz García, pertenezco al colectivo Mujeres de Negro, donde en las marchas nuestro objetivo es marchar siempre en silencio, que a nosotros nos parece como una protesta más fuerte. Digo, cada cual tiene su manifestación, su de manifestarse, ¿no? Entonces, acá me mandan que haga una pregunta de por qué el 8AM fuimos tan violentadas por otras compañeras. Cuando estamos en una misma lucha feminista y de patriarcado, se sintieron algunas compañeras muy violentadas por otras compañeras. Que me parece que cómo... En ese contexto, ¿cómo nosotros debemos actuar frente a otra compañera que estamos en la misma lucha y que nos agredimos entre mujeres? Porque nos ha tocado, le ha tocado a ella con la vicepresidenta, que estaba en nuestro colectivo y después se fue, y es una persona muy violenta cuando quiere, cuando no, no. Entonces, a todas estamos todas en esta misma defensa por el patriarcado, por la igualdad, por el feminismo. Entonces, pienso que entre nosotras también tenemos que llegar a un momento de respetarnos como feministas que somos. Y cuando tú hablaste de hace 50 años del tema de la dictadura, yo lo pasé también mucho, era otra mentalidad, las mujeres era la que se tenía que quedar en la casa, el hombre era el que trabajaba, el hombre era el que venía, el que golpeaba, el que mandaba. Y bueno, entonces estamos viviendo otra sociedad donde nos tenemos que agrupar todas y unirnos todas. Y te agradezco que hayas venido desde el corazón. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio y las posibilidades de estar compartiendo este momento y estas reflexiones. Mi nombre es Lilian, también, Celiberti, y empezamos hace muchos años, bueno, en realidad sacamos nuestra primera revista Cotidiano Mujer en 1985, y con la idea de un feminismo de izquierda, un feminismo político en el cual las causas, todas las causas eran nuestras, todas, y todas las miramos, y así en el momento hubo un debate dentro de los feminismos. Bueno, Lilian también participamos juntas en ese debate y en esa diferenciación en el momento de la campaña por el voto para la derogación de la ley que estableció la impunidad legalmente en el Uruguay. Y hubo un debate en el feminismo y nosotras nos ubicamos diciendo: nosotras somos feministas de izquierda y por lo tanto no nos es ajeno, primero porque no nos es ajeno ninguna represión militarista y del tipo que sea, y una violación a los derechos fundamentales de las personas, y no creemos un feminismo ciego a esas dinámicas y esas problemáticas.
Pero yo quería preguntarte, o que me gustaría, dos cuestiones. Una que no la escuché en tu reflexión y que para mí en este momento es un tema central, y me defino ecofeminista y entiendo que en esta mirada más amplia no podemos prescindir de esta relación con la naturaleza, con la producción, con las formas de sustentar la vida en un momento en que el capitalismo es la expresión de la guerra contra la vida nuestra, pero la vida también del planeta que nos sustenta. Entonces, bueno, esa era una reflexión, simplemente cómo lo ubicabas en tus luchas. Y la segunda cuestión es que creo que los feminismos y en nuestros feminismos no es solo un tema de agenda, es también un tema del cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Y cuando digo esto, voy a traer un tema candente para la izquierda latinoamericana, que es el tema de Nicaragua. Yo, feminista, no puedo aceptar, ni voy a aceptar jamás, un gobierno que en nombre de no sé qué, aun cuando diga en nombre de la izquierda, sea represor de su pueblo. Porque eso me parece que a mí me define un feminismo que tengo en la piel. No necesito ninguna estructura, lo tengo, lo vivo en la piel, y me parece que estas sensibilidades feministas que se han generado en este siglo XXI, como tú decías, son esas sensibilidades que van más allá de las estructuras políticas, que también son necesarias y son fundamentales. Pero bueno, me parece que esto del cómo tiene que ver cómo nos organizamos, de qué manera nos acogemos, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos también la libertad de pensar dentro de la izquierda, porque yo no quiero una izquierda que me diga qué pensar. Yo quiero poder pensar colectivamente, siempre con otras y con otros, pero siempre con la libertad de hacernos las preguntas de las cosas que más nos duelen. Entonces, bueno, son experiencias, son temas para otros debates, pero que los dejo planteados porque en realidad estamos acá juntos y es un momento también para celebrar, sobre todo porque hay un congreso del pueblo y es un espacio que tiene que ser para debatir, para pensarnos y para encontrarnos. Y la amplitud y el no sectarismo es un elemento fundamental. Estamos muy fragmentados en la izquierda y creo que eso nos hace mucho daño. Gracias. Gracias a la Intersocial por haber habilitado esto. Hola, bueno, Clara, bienvenida a Uruguay y gracias a quienes la trajeron, porque es un acontecimiento político importante en este contexto. También es importante, o sea, poder hablar en un espacio feminista y no tener que explicar, bueno, pero miren que soy marica, yo soy disidencia, pertenezco al colectivo Ovejas Negras y además ASEC es mi sindicato de base. Porque creo que es muy rompedor lo que planteás y es súper necesario en este contexto de fundamentalismos y de conservadurismos, también con el nombre de feminismo muchas veces. Me da curiosidad saber cuál es el 1%, dónde poner la barrera, hasta dónde llegamos y dónde no. Y después otra cosa que sé que es bastante filoso, pero de pronto puedes dar algunas pistas de un tema que es como muy... que está como muy en discusión actualmente, las organizaciones sociales y los partidos políticos, que tiene que ver con qué hacemos con los varones que acosaron, que fueron violentos, etcétera, etcétera, en el marco de esta perspectiva feminista que planteas, de justicia feminista. Gracias. No punitivista. No punitivista. Ah, perdón, ¿estaba ya primero? Mientras hable la compañera, se escucha esta compañera atada. Mientras hable la compañera, se termina de esta
Bueno, mi nombre es Andrea Venosa, yo integro actualmente el Instituto de Inclusión Social Adolescente INISA, que es el organismo que administra las penas privativas de libertad y no privativas de libertad para adolescentes. Pertenezco al movimiento feminista de hace muchísimos años y bueno, estoy representando al Frente Amplio en ese organismo. Me gustó muchísimo porque abordaste todas las dimensiones de las luchas feministas y justamente hay uno de los puntos que es el del punitivismo y el de la justicia restaurativa y es un tema que hemos colocado junto a mi equipo en el directorio de INISA justamente en este énfasis de la transformación del sistema, ¿no? Incluso lo hemos colocado en reuniones con el sindicato del organismo, con el SUINAU, en el que el SUINAU también forma parte de esa lucha porque tiene que ver con una reconversión laboral también de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora bien, en ese aspecto mi consulta es con respecto a cómo abordar ese tema y cómo llevar esa lucha tanto en el seno de las izquierdas, porque no es que, si bien esa lucha puede haberse iniciado en las izquierdas, como tú decís, no está toda la izquierda 100% de acuerdo con eso. Incluso dentro de nuestra izquierda ha habido movimientos en contra, incluso de retrocesos, por ejemplo, sumando más punitivismo en las adolescencias, ¿no? En concreto en lo que estoy yo, pero también con las personas adultas y con las mujeres. Entonces, hoy en día hay un movimiento de la derecha en el que está captando nuestros discursos y eso se vio evidentemente en el plano más pequeño de esto que te estoy comentando, de presentar este tema ante el directorio del organismo y que las representantes de derecha también tomaran el discurso. Entonces, bueno, ¿cómo hacer, qué tipos de alianzas o cómo poder presentar esta transformación de la justicia restaurativa en la sociedad? Y que el discurso de derecha de mayor punitivismo no sea más atractivo que este tipo de transformación y cómo hacer entender también cuál es el beneficio para las víctimas en esta transformación. Me parece súper interesante. Hola, buenas noches, Clara, un gusto recibirla y bueno, y reencontrarnos con tantas caras conocidas. Hay un tema que la mesa y quien estamos por este lado nos conocemos casi todas y casi todos. Por eso me surgió decirte algunas cosas para que conozcas un poquito más la casa en la que estás. La central sindical, la central única, después de la reorganización de la dictadura, acá siempre hubo un espacio de muchas mujeres. Estoy viendo, bueno, Lilian Celiberti, bueno, recuerdo a muchas otras, Mabel Pizarro, Alicia Pinto, mujeres que, estando en esa lucha sindical y política también tenían esa triple jornada, labor de militar los espacios de mujeres en una construcción que ha sido muy larga. Siempre involucramos a los varones porque este es un espacio mixto. Unos un poco más convencidos, algunos otros un poco menos, pero siempre los comprometimos. Y miro a Liliana Brasincas, con quien hicimos una larguísima lucha por la despenalización del aborto, que después nos salió más o menos. Pero eso fue el comprometerse y el trabajar fue votado en la mesa representativa con 42 gremios, con diferencias políticas, ideológicas o de creencia, pero ahí nos pusimos en un trabajo que fue en conjunto. Puedo hablar de muchas otras más. Contra la violencia doméstica, nosotros incorporamos hace ya más de 10 años un protocolo de violencia donde, bueno, alguna gente se tomaron algunas medidas donde dejó de pertenecer al movimiento sindical al ser violentos con sus parejas o con tus hijos. No voy a hacer una historia de este lado, pero sí decirte que siempre supimos dónde estábamos parados. Este es un movimiento sindical profundamente clasista, unitario y en alianza, como lo muestra esta mesa, pero lo muestra la historia. Siempre trabajamos con otras organizaciones sociales y más allá de que los límites a veces contienen esos desafíos, las alianzas, siempre estuvimos claros para dónde vamos. Hay alguna derecha que sí, que se maquilla y eso tiene mucho que ver de los últimos años,
pero no nos entreveramos en el movimiento sindical o con quienes nos juntamos más allá de las alianzas puntuales. Para llegar a esas concreciones realmente, bueno, recuerdo en un momento que todo el secretariado iba con nosotras a golpear las puertas de las cámaras de senadores, donde hay de todos. Y con las Lilianes muchas veces nos juntamos y nos juntábamos con mujeres políticas para ver en qué momento presentábamos el proyecto de ley o por dónde hacíamos. E incluso somos pioneras en el mundo en contar con, así como fuimos en recibir a las trabajadoras sexuales en un momento incluso muy álgido, lo que fue la lucha contra el SIDA, aquí se consiguió una ley de trabajo doméstico, pero también nos implicó organizar el gremio de las trabajadoras domésticas. Y así sacamos una ley que fue incluso, salió muchísimos años antes, que la aprobación del convenio en OIT. Así que bueno, nos recarga las energías, nos da mucha fuerza y creo que también confrontar que tenemos seguramente muchas coincidencias y bueno, venimos de experiencias diferentes, pero aquí también hemos hecho mucho y bueno, por supuesto hay mucho por hacer. Gracias. Qué nervios después de escuchar a todas las compañeras que están acá, históricas para nuestra historia uruguaya y para nuestro movimiento feminista. Mi nombre es María José, soy militante sindical, militante feminista y estudiante universitaria y quería preguntarle a Clara en este caso lo siguiente. En realidad es como una pregunta capaz un poco más teórica. Hago acuerdo con algo que dijo Karina Núñez anteriormente, que me pareció muy curioso, que es que una compañera que venga de viejo continente venga aquí y valore la importancia de la potencia, digamos, que tiene la construcción teórica de los feminismos latinoamericanos, ¿bien? Porque, como decía, de nuestro continente sale todo lo que tiene que ver con el concepto de trabajo no remunerado o la inclusión de las perspectivas de clase para el movimiento feminista. Y también me parece recontra importante porque justamente capaz que las discusiones que estamos poniendo hoy en cuestión, mi humilde opinión, están como muy vinculadas en realidad con discusiones que se tuvieron de teoría importada. Que hoy estemos hablando, por ejemplo, del feminismo radical o que usemos el término TERF, que en sí es una sigla en inglés, me parece justamente que está hablando de que no es la discusión que tendríamos que estar teniendo desde Uruguay pensando en teoría feminista doméstica. Y también es re importante esto porque inclusive, también me parece a mí, este es mi criterio, esa discusión sobre unirnos o no en base a luchas identitarias, me parece que la concepción o la construcción teórica de la interseccionalidad ya dio la respuesta de que la herramienta es por ahí, de que es a través de esta cuestión de la lucha mestiza, creo que utilizaste ese término. Mi pregunta es a todo esto, viendo y analizando, por ejemplo, autoras como son de la teoría decolonial, como Bojanti, Spivak y demás, que ya fueron y le dijeron a las gringas, che, mira que esto ya no funciona más, no es por ahí la discusión, hablemos de interseccionalidad, hablemos, por ejemplo, de los términos que hablaba Angela Davis. ¿Por qué, si ya teóricamente está construida una respuesta que puede ir a disputar eso, por qué todavía vuelven esas discusiones? Porque en realidad todo eso está construido teóricamente hace unas cuantas décadas, y hoy todavía en este siglo y en este momento estamos discutiendo lo que tendrían que estar discutiendo las gringas hace un montón de tiempo ya saldado y está llegando acá a Uruguay y América Latina. En resumen es, ¿por qué te parece que vuelve esa discusión sobre la mesa? Y si es en todo caso porque en la práctica no hemos podido consolidar las luchas interseccionales. Eso. Hola, me llamo Elsa Doprado, negra uruguaya feminista. Bueno, bien porque la compañera que habló anteriormente tocó el tema que yo quiero recalcar, que lo tocó Clara y me parece que vale la pena hacerle hincapié, y es en la interseccionalidad. Sí a las alianzas, sí a los y las y les aliados,
pero cuidando eso, el no vaciarse, y en ese no excluir, no perder que en las alianzas implica también un entretejido, ¿no? Quizás el viejo tiempo de las redes pasó, pero yo creo que sigue vigente la función que tiene una red, el entretejido, para no caer. Porque lo que estamos viviendo, que tenemos que estar en muchos frentes, y esto en el entretejido de no a la discriminación por raza, por género, por religión, ecología, no ecología, medio ambiente, superproducción, despilfarro de pilchas, explotación de mujeres produciendo lo que nos ponemos. Creo que no tenemos que perder de vista eso, es un tema súper importante. Viviendo en el corazón de la bestia, yo vivo hace muchos años en Alemania, y hay aquí también mujeres uruguayas, muy uruguayas, que sabemos lo que es tener otras visiones y enfrentadas, y hemos aprendido en ese proceso de estar fuera de nuestras tierras, eso, el negociar, el poner sobre todo el objetivo común, la meta que nos une, y unirnos en ese pro, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, la interseccionalidad, y yo creo que en algunos tiempos decíamos en la unión está la fuerza, yo diría que sí todas las alianzas y sí todos los frentes, porque en la simultaneidad yo creo que está la fuerza, ¿no? El sistema es un monstruo, un super, mega, hiper monstruo o monstrua, y creo que es eso, que lo que nos va a dar la fuerza es la simultaneidad, sí, de enfrentar lo que no queremos tener y por lo cual no queremos ser oprimides, y, ¿no? Bueno, eso era lo mío. Vuelo mañana para Alemania y con una pena de no poderme quedar hasta el 17 para seguir enriqueciéndome y disfrutando de este poder estar intercambiando y aportando y escuchando a todos ustedes y con mi gente de siempre, porque mis raíces están acá, si bien son múltiples, mis raíces fuertes están acá. Gracias, Clara. Y sé que sos de las españolas que no decís que sos de la madre patria, sino que de las igual, y que también nuestras alianzas y nuestros aportes te enriquecen y seguramente te van a hacer crecer a vos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Ada González. Integro la Coordinadora Nacional de Asentamientos, el grupo de mujeres de la Coordinadora de Asentamientos, también varios movimientos afro, entre ellos Misangas, el movimiento de mujeres y disidencias afro. También integro una fundación que trabajamos con privados de libertad. A esto englobo en la población que vive en asentamientos, que somos más de 200.000 personas que vivimos en extrema pobreza. Ahí está un gran núcleo de las personas que entran y salen de la cárcel, la población afrodescendiente, los pueblos originarios, ¿verdad? Y bueno, y uno de los grandes debates que tenemos en el tema, por ejemplo, de la renta básica, no quiero encasillar, como decías tú, porque a mí me parece espectacular todo lo que dijiste. Yo soy una mujer que también integro el movimiento sindical, la Comisión Rosita Iglesias del Sindicato de la Aguja, un rubro que está totalmente inexistente en nuestro país a raíz de lo que ya sabemos que son las exportaciones y, bueno, las máquinas de coser están en nuestras casas y, bueno, intentando hacer nuestros propios emprendimientos
con mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero lo que quería, cortito, es pedir tu opinión al respecto, por ejemplo, los debates que tenemos con la renta básica, ¿no? La renta básica universal sí o la renta básica universal no, y también la reparación de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes, que me parece, hablando de un feminismo antirracista, que es un tema fundamental de tocar desde mi punto de vista y también desde nuestro movimiento. Y eso, porque desde mi opinión, si no hay una reparación de lo que es todo lo que sufrió la población afro, ¿verdad? Que sabemos, después de que se abolió la esclavitud, etcétera, nosotros no hemos podido salir de ese sitio, ¿no? Donde nos colocó la sociedad. Entonces me encantaría poder saber tu opinión al respecto. Eso, gracias. Infinitas gracias por tu presencia y muchas gracias por tus palabras. Buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Carla, soy de Femiferia. Somos un colectivo feminista, antirracista también y antipatriarcal. Trabajamos con mujeres jefas de hogar y abuelas con nietos a cargo, mujeres artesanas que venimos a incluirnos a la intersocial del PCNT como mujeres artesanas, ¿tá? Sabiendo que estas mujeres no pueden entrar al mercado laboral, se les dio las herramientas para que ellas pudieran elaborar su producto y que puedan trabajar y puedan hacer ferias barriales en las plazas, porque las plazas son nuestras, así lo denominamos nosotras las feministas, pues somos un colectivo feminista que queremos la igualdad entre el hombre y la mujer. Trabajamos mucho la violencia doméstica con estas mujeres también, y no es lo mismo la violencia de la clase media con la clase trabajadora y pobre, ¿tá? Porque nosotras somos trabajadoras, pero también somos pobres, que a veces las mujeres que están en Femiferia terminan yendo a una olla popular porque no tienen para comer. Y esas compañeras de las ollas populares son las que sostienen también las ollas populares, que hay que destacar también que son compañeras feministas, ¿no? Y saludar la instancia, y me voy con un tremendo trabajo que Tomás, Clara, me están corriendo con el tiempo, perdón por apurarme, que me encantó la exposición que hiciste, y creo que las chiquilinas desde las redes sociales te están siguiendo porque no pudieron participar porque no hay plata para el boleto, y por lo menos se conectan para poder escucharte, y los mensajes son lindos de ver en el celular, que quedaron encantadas con lo que dijiste y todo el aporte que diste al Uruguay. Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a intentar decir algunas cosas, si es posible responder a todas las preguntas, porque son muchas y porque son de mucho calado. Entonces, voy a intentar contestar un poco a todo el mundo, pero bueno, aviso que no voy a poder ser todo lo atenta a las respuestas que merecería cada pregunta. A ver, Alejandra, ¿dónde estás, Alejandra? Vale. preguntabas aquello de cómo hacer, ¿no?, con este feminismo liberal. ¿Cómo hacer con este feminismo liberal? Que, claro, es lo que quería decir. ¿Cómo hacer con este feminismo liberal? ¿Cómo hacer con este feminismo TERF, ¿no? Tú decías, es lo que quería decir. Un poco nuestros dos retos son un feminismo que lo vacíe todo, ¿no? Y que al final defienda una etiqueta de feminismo que ya no se sabe muy bien qué consistencia tiene eso, o un feminismo que densifique lo que es el feminismo por la vía de excluir a tanta gente, que queda tan poquita gente, que está clarísimo lo que es el feminismo, pero porque son ellas y todo el resto está excluido. Es una manera extraña de dotarlo de contenido, que es básicamente por defender a un sujeto súper pequeñito,
súper blindado, súper cerrado, con una delimitación clarísima que le otorga un límite claro al feminismo, porque es como si el feminismo no puede perder los límites. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues delimitando quiénes somos las que somos feministas, ¿no? Y dando carnes de pureza. Bien, estas son las dos, efectivamente, las dos unas maneras, ambas de potenciar, yo creo, que la lucha feminista. Y claro, ¿cómo hacemos? Pues es que tendremos que dar una batalla, no nos queda otra, tendremos que dar una batalla, una disputa política de lo que significa el feminismo. No sé si tu pregunta también tenía que ver un poco como, ¿pero qué hacemos? ¿Las reconocemos como feministas o no? Que ahí, yo creo que también ahí esa cuestión es a veces un poco política, táctica, quiero decir. No es lo mismo lo que, no sé, creo que tendría que decir alguien en una televisión que lo que reconozcamos aquí entre nosotras. Al final la cuestión es que no podremos dejar de intentar convencer a todo el mundo, a la gente, incluso diría que a ellas mismas, de que un feminismo transformador no puede ser ese. No podemos dejar de dar esa batalla. A mí al final me da un poco igual, es decir, si el feminismo es plural y ellas son feministas y nosotras también, pero nuestro feminismo es... O sea, quiero decir que ahí no se cifra, yo creo, que la cuestión, ¿sabes? Me da un poco igual en el sentido de que yo no repartiría tampoco como carnets. Bueno, pues hay un feminismo que es el feminismo radical o que es el feminismo... Efectivamente, en el feminismo existen diferentes posturas. Por cierto, ha pasado también siempre. Es decir, las broncas que las feministas tuvieron a principios de o durante el siglo XX han sido monumentales también, ¿no? A mí me interesa poco el tema de decir no, las verdaderas feministas somos nosotras, porque sobre todo no sé políticamente a qué lleva, o sea, a qué construye. En términos de nuestra propia defensa de un feminismo que nos parezca emancipador, pues no parar de dar la batalla pedagógica, política, persuasiva, ¿por qué nos parece un feminismo más interesante y más radical? Creo que no nos queda otra. O sea, no vamos a excluirlas, no vamos a hacer que desaparezcan. Probablemente muchas veces no tengamos que contestar a ciertas cosas y tengamos que poner sobre la mesa otras cuestiones, pero convencer y convencer y convencer y convencer y defender nuestro proyecto, yo creo, ¿no? Y claro, en este sentido también yo creo que el feminismo no puede dejar de dar una batalla pedagógica, porque claro, también me pasa con esto de, antes hablábamos de los hombres, ¿no? Pero esta cosa que decimos, ¿no? Que a veces nos pasa, que decimos de, bueno, pues, oye, pues los hombres que se instruyan, ¿no? Que se vayan y se lean sus libros de feminismo, que ya estamos hartas nosotras de educarles, ¿no? O sea, entendiendo que tenemos derecho al hartazgo o derecho a, pues, estar cansadas de eso, en realidad hacer política es persuadir, convencer y hacer pedagogía, siempre lo es. Entonces, me temo que esto es lo que hay por delante con todo el mundo y con los hombres también, ¿eh? Por eso quería poner antes sobre la mesa que tampoco nosotras hemos nacido feministas y alguien hizo un montón de pedagogía y una mujer, no por ser mujer y nacer biológicamente mujer, es feminista. Ya lo sabemos que no, ¿no? Entonces, yo desconfío un poco de, digamos, como de a veces de esta... Bueno, de esto que vivimos como una liberación, liberarnos de la tarea de convencer a otros. Yo creo que esa no nos la quitamos de encima. Y además me parece muy interesante que nos reúnan los momentos y las coyunturas políticas con gente muy distinta con la que tenemos la oportunidad de hacer pedagogía. Con gente con la que no pensamos exactamente lo mismo, no venimos de los mismos sitios. Yo lo decía antes a las compañeras también en la entrevista, ¿no? Una de las cosas más interesantes para mí de formar parte de Podemos y de un partido político que reunió a gente tan distinta, muy especialmente a gente no politizada o que no venía de la izquierda, fue poder hacer pedagogía con gente con la que no me hubiera encontrado. Es decir, me reuní en un partido como compañera de militancia con hombres que decían, no, yo no soy feminista, yo defiendo la igualdad. Bueno, pues tuve la oportunidad de poder hacer pedagogía porque eran mis compañeros de militancia justamente con esas personas con las que nunca me hubiera encontrado en una asamblea feminista, nunca hubieran venido a una asamblea feminista de las que yo participaba anteriormente, ¿no?
Entonces, el hecho justamente de poder hacer esa pedagogía me parece una oportunidad política. Y me temo que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto todo el rato. Y Carmen preguntaba esto de la masividad versus la profundidad. Yo estoy de acuerdo con que no deberíamos ser como ingenuas con respecto a cuando una cosa se vuelve muy masiva, muy de mayorías. Efectivamente, hay una tensión. Yo estoy súper de acuerdo con esa tensión. Esa tensión evidentemente existe. Lo que pasa es que tampoco creo que debiéramos como asumir algo así como que la pérdida de profundidad o el vaciamiento es inevitable. Porque eso también nos llevaría a entonces no preguntarnos qué responsabilidad o qué agencia tiene la propia izquierda en la contribución a ese vaciamiento. Es decir, si decimos, no, el vaciamiento se da automáticamente, claro, entonces, ¿en qué sentido lo podemos hacer mejor o peor? ¿O en qué sentido podemos contribuir más o menos a eso? Nos podría excusar un poco, ¿no?, esa inevitabilidad. Entonces, habiendo esa tensión, porque creo que efectivamente la hay, quizás la pregunta es cuál es nuestro papel en un contexto de feminismo de masas masivo, cuál es nuestro papel para no contribuir a esa inercia o para sujetarla lo más posible, ¿no? Claro, yo creo que, por ejemplo, hay que ser muy críticas con los feminismos que, llegando a determinadas posiciones de poder institucional o lugares de partidos, se mimetizan excesivamente con un discurso, digamos, bueno, que efectivamente pretende no descontentar a nadie. Esto es una exigencia que hay que hacer desde los movimientos a esos discursos. Y a esos discursos que muchas veces llegan a altavoces muy masivos y acaban teniendo discursos pues muy moderados, precisamente porque quizás algunos oyentes son los que se desconcertarían. Bueno, pues que dejen de hacer esa pedagogía que yo defiendo me parecería una rendición. O sea, no puede ser que por tener un altavoz hacia un público muy masivo, te adaptes, digamos, a lo que ya hay, ¿no?, y dejes de dar la batalla ideológica ahí. Entonces, eso creo que tiene que ser seguir exigiéndose. Y con respecto a, por ejemplo, la cuestión de los hombres, que también me parece muy importante, yo creo que cuando defendemos que los hombres tienen un papel activo, tú decías, tengo un nieto que defiende que es hombre y feminista, varón y feminista, totalmente, yo creo que es lo que hay que concebir, que es lo que hay que esperar y que, por tanto, el feminismo tiene que invitar a eso. Y yo diría que cuando los hombres se incorporen al feminismo, los hombres van a tener también que asumir dar ciertas peleas. Es decir, van a tener que asumir tomar partido. Claro, porque también esa posición en la que los hombres consideran que la lucha es de las mujeres, bueno, las mujeres feministas, cuando defendemos los derechos de las personas trans, nos comemos las hostias nosotras. Quiero decir, yo también quiero compañeros en esas batallas. Y yo entiendo el lugar de escucha de los hombres y me parece súper prudente, pero en algún punto los hombres tendrán que tomar partido por ciertos feminismos y no por otros. Y por tanto tendrán que implicarse y recibirán las críticas de algunas feministas, pero tendrán que implicarse. Y entonces serán nuestros compañeros también en la definición de qué feminismo y en la, densificación de, y en la disputa de qué significa el feminismo. Y ya sabemos que es un lugar delicado, incómodo y que sabemos que puede... Pero yo aspiro también a eso, a que los hombres en algún momento digan, yo soy feminista y por tanto, aparte me implico con determinados feminismos, no con otros, esto también es mi lucha y yo no me quedo al lado, quiere decir, asumo mi implicación en esto para lo bueno y para lo malo, también para cuando hay derechos que defender de ciertas mujeres que algunas feministas van a criticar. Si hay que defender los derechos de las trabajadoras sexuales o de las personas trans, pues no le va a contentar a todo el feminismo. Eso es así, pero es que esto es una de las cosas que implica que aquí, digamos, bueno, en este contexto, en este momento, ¿qué feminismo contribuye a una posición revolucionaria de las izquierdas y a una construcción de amplios frentes para las izquierdas? No todos, algunos. Y por tanto, vayamos a por esos. Pues yo espero también esa implicación de los hombres, ¿no? Y si no, si los hombres también adquieren esa posición de, bueno, todos los feminismos valen, porque yo soy un hombre y entonces todos valen, colaborarán al vaciamiento.
colaborarán a no densificar eso. Entonces, por eso creo que sí, que dada esa tensión tenemos que decir, vale, ¿cuál es nuestra tarea, no? La de todos y cada una de nosotras para que eso no pase. Y claro, con respecto a lo que decía Amanda, ¿no? ¿Dónde estás, Amanda? Aquí. Sí, a mí la lucha, digamos como los pactos, o sea, las alianzas entre las mujeres para defender cosas justas, me parece, antes hablabas, ¿no? De ciertos pactos entre las mujeres de derechas y de izquierdas. Yo, si la causa es justa, me parece bien, pero porque me parece bien lo que estoy defendiendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he dicho que a mí que las mujeres puedan estar en los espacios de poder de los que han sido expulsadas, yo lo defenderé también para las mujeres de derechas. Es decir, a mí no me parece más justo el mundo porque en los partidos de la derecha las mujeres no puedan estar en sus direcciones. Otra cosa es que esos sean mis adversarios políticos y yo no vaya a formar parte de ese proyecto. Pero en mi proyecto sí que está que las mujeres puedan participar en política y acceder al poder. Y, por cierto, no teniendo previamente que prometer qué van a hacer con el poder. Como no lo tienen que prometer los hombres, ¿no? Entonces, esa causa me parece justa y en esa causa probablemente se sumen a las mujeres de la derecha, ¿no? A defender esas cuotas, esas llegadas al poder. Bueno, eso pasa a veces, pero eso no quiere decir que ese sea nuestro proyecto político. Quiere decir que determinadas demandas las mujeres pueden defenderlas en algún momento en común, ¿no? En esa alianza cruzada. No me despistaría demasiado con respecto a que eso dibuje quién es nuestro nosotros, ¿no? Quién es nuestro sujeto. Y ha salido algunas veces esto del cómo, que ha salido en algunas preguntas. Claro, preguntabais por el tema del cómo en relación a lo de no voy a defender como la represión, ¿no? No voy a defender nunca un proyecto político que reprima. Yo también quería decir que cuando los debates sobre el punitivismo nos implican también en el cómo, ¿no? ¿Cómo queremos hacer política? Y muchas más cosas. O sea, por ejemplo, estamos en un contexto en el que muchas veces tenemos el gatillo muy fácil con la censura. Algo no nos gusta, nos molesta y queremos que deje de decirse, ¿no? Yo creo que ahí también, por parte del feminismo, cuando digo que es un frente poderosísimo para las izquierdas, es que tiene que ser capaz de dar respuesta a los retos que tienen las izquierdas. Creo que uno de ellos es combatir las políticas de censura que las derechas evidentemente van a venir a defender. Eso quiere decir que el feminismo tiene que defender la pluralidad, tiene que defender una cultura de la pluralidad. Tenemos que aprender a discutir con gente que piensa distinto. Y efectivamente yo muchas veces cuando veo determinadas prácticas o determinada cultura del debate, ¿no? Del no debate y de la violencia y de la agresividad de ciertos feminismos en la absoluta incapacidad para gestionar la disidencia, la diferencia, el desacuerdo, el disenso, es muy lamentable. O sea, eso para mí no es un proyecto político que yo defendería. Y yo en general creo que hay que tener una cultura política y hay que defenderla y además representarla, encarnarla, protagonizarla, o sea, ser ejemplo de ella, un feminismo que tenga bastante capacidad para encontrarse con gente que piensa distinto. Y esto no lo digo porque crea solo que con una feminista que tiene posiciones trans excluyentes yo tenga que dialogar, lo digo porque si el feminismo quiere hacer una tarea pedagógica y quiere hablarle a los que faltan y quiere hablarle a los no convencidos y quiere hablarle a esa parte de nuestro pueblo que aún no es feminista, necesariamente va a tener que sentarse con gente que piense otras cosas. O sea, si solo queremos sentarnos con gente que ya piensa o lo que pensamos nosotras o muy parecido, entonces no estamos llegando al otro lado, no estamos cruzando la barrera. Entonces, yo siempre he sido súper partidaria, antes lo decía, de tener la ocasión de sentarme, no sé, yo era profesora con un chico de 17 años que está a punto de votar a Vox y a la extrema derecha porque tiene 17 años y está persuadido y además le parece que es que el feminismo le ha declarado la guerra y entonces lo mejor que puede hacer es votar a un partido que vuelve a defender como los derechos de los... Ojalá tenga yo la oportunidad y la ocasión de tenerle enfrente y de poder hablarle. Para mí ser profesora de instituto y tener alumnos adolescentes, muchos de ellos muy machistas, es así, muchos de ellos racistas, es así, pues era lo que a mí me convencía de que lo que yo hacía era útil y que podía cambiar el mundo.
Pues yo creo que con la política igual, y yo creo que con el feminismo igual. Entonces, yo creo que las feministas tenemos que poder llegar a lugares donde hablemos a gente que está a ese otro lado. Y por eso tenemos que ser persuasivas y convincentes y hacer pedagogía. Y más que expulsar y más que generar la lógica del bando inmediatamente, con poder hablar, ¿no?, y convencer. Y no sé, es que eso es lo que a mí me encanta de la política. Entonces, yo a veces, no sé cómo será aquí, pero en mi contexto parece como si a veces fuera sospechosa, digamos, de poco radical o de ser demasiado, no sé, de ser poco comprometida con el proyecto feminista por estar dispuesta a charlar con un chico o con un señor que tiene posiciones antifeministas, como si eso fuera una rendición de tu lucha, en vez de realmente involucrarte en tu lucha, que es, o sea, cambiaré el mundo si he conseguido que esta persona deje de pensar eso y empiece a pensar otras cosas. No sé qué he cambiado del mundo si me reúno con gente que ya está totalmente de acuerdo y convencida de las mismas cosas que yo y salgo de ahí diciendo, hombre, pues qué bien que todos pensamos lo mismo, pero no he movido el mundo, nada, no he cambiado nada, no he transformado nada, ¿no? No he hecho a nadie preguntarse otras cosas. Y por eso yo creo que el feminismo tiene que tener una lógica de una cultura muy democrática del debate, porque si las feministas nos matamos entre nosotras, tampoco vamos a ser capaces de sentarnos con ninguna otra persona fuera del feminismo, y de convencer a nadie. Entonces, ese también es el cómo. Eso es muy importante, que sea el cómo. Y no es el mejor contexto a veces, o no vivimos tiempos en los que parezca que esto está como ganado, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser ejemplo de eso. La cuestión de la censura, la cuestión de cómo construimos nuestras propias organizaciones, la cuestión de no construir organizaciones hiperverticales, jerárquicas, sino construir organizaciones donde haya unas relaciones de igual a igual, esto también es el cómo, ¿no? Pues el feminismo tiene que dar muchas batallas por el cómo y demostrar que otra forma de organizarnos, de hablar, de discutir, de gestionar la diferencia es posible. Y ahí somos todas portavoces y representantes de eso, ¿no? Con nuestro ejemplo. Y preguntabais sobre la cuestión esta, también esto de varones que acosaron, en la cuestión del punitivismo y las herramientas y cómo demostramos que otra cosa es posible o qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que aquí es muy valioso las experiencias, los trabajos, las experiencias políticas dentro de las organizaciones, dentro de nuestros propios movimientos, también desde las instituciones, de que otra cosa es posible. A la lógica del castigo inmediato, ¿no? A esto que nos sale enseguida. Y aquí pues es muy valioso compartir esas experiencias, ponerlas en común, saber que otras respuestas pueden existir, ¿no? Yo sé hablar de mi contexto. En mi contexto, por ejemplo, a mi juicio, las leyes que se han hecho, las políticas institucionales que se han hecho, han muchas veces imposibilitado la vía de la reparación y han abocado a las mujeres a emprender la vía de la denuncia y de la vía penal de una manera a veces muy sádica, porque muchas veces la ayuda de las instituciones está condicionada a que tú denuncies a un tipo, como si las instituciones no te pudieran ayudar cuando sufres violencia sin que tú denuncies a un tipo. Es decir, en el caso español, incluso la acogida en casas de acogida a mujeres víctimas estaba condicionada a la presentación de la denuncia, lo cual me parece atroz. Es decir, tú tendrías que poder, siendo víctima de violencia, entrar en un recurso de acogida para empezar, para reponerte y para seguir, poner una denuncia o no, en cualquier caso ponerla cuando la quieras poner y estando en condiciones de abordar un proceso judicial. Pero es salvaje y es sádico condicionar toda ayuda de las instituciones al emprendimiento de una vía judicial. Todo pasa por la denuncia, todo pasa por la vía judicial. Me parece terrorífico. Esto es una de las cosas que intentamos cambiar diciendo, bueno, los trabajadores sociales pueden acreditar situaciones de violencia sin que la señora vaya a poner una denuncia judicial y empiece un procedimiento judicial. Entonces, hay que dar acreditaciones por parte de personal cualificado de que esa mujer sufre una situación de violencia y hay que darle ayuda, atención psicológica, recursos, medidas económicas, lo que sea.
Y otra de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en las políticas que ha puesto en marcha el Partido Socialista, pero por cierto, Podemos ha reincidido en eso, es la prohibición de la mediación para los casos de violencia. Es decir, la vía de la mediación, lo que se considera una vía posible, o bien alternativa a al juicio, o bien a la vía judicial, o bien, ¿cómo se dice? Sí, no, pero además del juicio, quiero decir, que no es excluyente, ¿no? O bien sustitutoria o bien en añadidura a un procedimiento judicial, para muchos casos se ha considerado que muchas veces lo que necesita una persona que tiene un conflicto con otra o que ha sufrido por parte de otra una agresión o un daño es muchas veces preguntarle, ¿tú qué necesitas para que se te repare? ¿Tú qué necesitas? Y esa persona tiene algo que decir. Y en el contexto español, la mediación ha existido incluso para casos de terrorismo. En los casos de ETA, muchas víctimas se han sentado con un asesino a hablar, ¿vale? Y ha sido reparador para la víctima sentarse a hablar. Y es increíble, pero el Estado considera que las mujeres están tan dominadas y tan anuladas, digamos, que no hay agencia ninguna, que ya no le queda a la mujer agencia ninguna, para siquiera saber qué le repararía. Por lo cual tiene sentido que haya un proceso mucho más particularizado y que se le pregunte a la mujer, oye, ¿a ti qué te repararía? Y a lo mejor ella diría, pues a mí no me repara que este señor vaya a la cárcel, pero a mí sí me repara, primero, que este señor no se me acerque en 2 años y segundo, con respecto a nuestros hijos, yo quiero esto. ¿Se puede negociar eso? Se puede negociar, puede haber una mediación y además un acompañamiento por parte de trabajadores profesionales dedicados a eso que acompañan a las mujeres en la mediación porque muchas veces las mujeres ya se encuentran con los agresores sin alguien que las acompañe, esto ocurre. Entonces, una vía de justicia restaurativa pasa por ahí, por posibilitar la mediación, y por hacer vías de mediación que funcionan en muchísimos casos de víctima y victimario, pero que en el caso de la violencia, la ley del 2004 española la prohíbe expresamente para víctimas de violencia y la ley del solo sí es sí la vuelve a prohibir expresamente para víctimas de violencia sexual. Muchísimas trabajadoras que acompañan a mujeres víctimas de violencia dicen, yo ayudo a esta mujer a hacer una mediación. Lo hago saltándome la ley, pero sé que es lo más eficaz. Y sé que es lo que le ayuda, y sé que esta lo necesita, y esto va a ser más eficaz en su... Pero lo hace saltándose la ley, es increíble. Entonces, estas herramientas creo que hay que, efectivamente, tener en positivo maneras de abordarlo, que no sean solamente todo el rato la vía judicial, a veces súper sádica, súper obligatoria, y que genera una revictimización para las mujeres, muchas veces no las ha ayudado, no ha sido para mejor. Y había una pregunta muy buena que me habéis hecho, que era, ¿por qué la has hecho tú? ¿Por qué si esta cuestión de la interseccionalidad, si esta cuestión de las luchas en alianzas, si esta cuestión no esencialista e identitaria ya ha sido pensada por muchos feminismos, ¿por qué estamos donde estamos? ¿No? ¿Por qué vuelve? Me parece una pregunta muy buena. Y efectivamente, yo, por ejemplo, como feminista española, siempre que vengo a América Latina, siempre aquí en Uruguay me pasa ahora, hablando con vosotras, en Chile me pasa, creo que hay un feminismo mucho más interseccional en América Latina que el que hay en España. Mucho más. O sea, me habéis preguntado por el tema del ecologismo y del ecofeminismo. Es una realidad mucho más latinoamericana que española. En España es muy raro esta alianza, es muy rara este cruce. Es raro, tenemos que construirlo, pero no es para nada algo que ya exista. Y en muchos países de América Latina existe, es ya una realidad. Y hay ya un montón de discursos ecologistas en alianza con el feminismo. Esto es lo que quiero decir cuando digo que muchas veces las feministas europeas necesitamos que nos salven precisamente estos ejemplos latinoamericanos de nuestras derivas más identitarias y esencialistas. ¿Que por qué existen? Pues yo creo que porque son los feminismos más, yo diría, más fáciles. Son los feminismos más fáciles, son los feminismos más dóciles en realidad. Siempre existirán. Y creo, como decía antes, que por un influjo del contexto americano muy fuerte en Europa, muy fuerte. O sea,
Antes decíamos, y decías tú, esto del feminismo radical, ¿por qué estamos hablando de la etiqueta radical? Efectivamente, es una etiqueta yanqui que ha empezado a ser súper dominante, que ahora empieza a ser una etiqueta a la que se adhieren muchas chicas feministas jóvenes, como si fuera una cosa novedosa, y es una cosa que tiene que ver con los 70-80, contexto norteamericano. Bueno, hay ciertos feminismos que están siendo poco críticos en la recuperación y absorción de este tipo de feminismo norteamericano. Yo diría que en el tema de la cuestión TERF trans, evidentemente, pero en los discursos sobre la cuestión de la violencia sexual y el consentimiento también. O sea, todos estos discursos del consentimiento positivo, positive consent, todo esto es una cosa norteamericana que estamos incorporando de manera súper acrítica en algunos países europeos, el mío es un ejemplo, pero en otros países, fundamentalmente los del contexto más anglosajón, que evidentemente hay más influjo de Estados Unidos, Suecia lo ha incorporado, pero ahora ha llegado a España y yo digo, por favor, que haya discursos latinoamericanos que recuerden que esto no nos es propio. Lo decía Rita Segato, antes lo hablaba también en la entrevista, Rita Segato decía, muy bien el Me Too, hagámonos cargo de lo que el Me Too tiene de positivo para los feminismos, pero esta especie de replicación automática del Me Too y de todos sus lemas y de todos sus mensajes, como si el Me Too fuera un movimiento internacional, el Me Too es un movimiento fundamentalmente en el contexto americano y muchas de sus maneras de pensar esto forman parte de una sociedad norteamericana, por cierto, bastante temerosa del sexo, bastante puritana con el sexo. Y decía Rita Segato, no es propio nuestro, no lo compremos al 100%, no lo compremos en su totalidad. Esta advertencia es súper importante. Y yo creo que, de verdad, una alianza también internacional, en el mejor sentido, de los feminismos, un internacionalismo feminista que necesitamos ahora mismo, es muchas veces poner mucho más en valor las experiencias latinoamericanas más productivas políticamente. Tenéis un feminismo de clase mucho más evidente que el que tenemos nosotras. Es que es así. Y creo que necesitamos poner en valor esas experiencias. Que en el caso español, el feminismo más combativo y menos institucional siempre ha estado en diálogo con Latinoamérica y con las experiencias de aquí. Pero es un feminismo muy minoritario y no es el que ha tenido más altavoces. Desde luego no es el que tiene que ver con el Partido Socialista, no es el que viene a hablar aquí cuando viene Amelia Valcárcel o todas estas. Es un feminismo que ha sido, pues que ha tenido pocas herramientas y pocos poderes amigos. Y ese feminismo sí que ha hablado de lo que pasaba en América Latina. Entonces hay que potenciar esa alianza y potenciar una alianza crítica con algunas recetas que creo que no son exactamente las más interesantes, ¿no? Sí, y ya yo creo que con esto espero haber contestado más o menos un poco a todas. Si no he contestado algo, lo siento. Y aquí lo dejo. Si no contestó todo, tienen mañana la oportunidad de escucharla a las 20 horas en Facultad de Psicología. También es una actividad abierta. Mañana va a ser sobre cuerpos, géneros y sexualidades. Y el viernes a las 6 de la tarde es sobre feminismos e izquierdas en la huella de Sereni, en la sede del Frente Amplio. Yo solo quiero cerrar diciendo que yo sí siento que estamos, yo comparto con todas las compañeras, he formado parte del movimiento feminista y el movimiento de mujeres en este país, que fue conquistando los movimientos mixtos en términos de entender cuál era el rol de las mujeres. Yo sí creo que hoy estamos en otro lugar, porque en todos estos años el movimiento sindical aceptó, acompañó, en el mejor de los casos. Hoy lo tiene que adoptar. Y esto es lo que es el desafío que tenemos en la intersocial. Quizás hoy se habló mucho de feminismo y creo que hoy lo que tenemos que ver justamente es en qué lugar pone a los varones y a los movimientos mixtos el compromiso de construir un pueblo feminista. Y esto es, me parece, la segunda fase de este debate. ¿Por qué? Porque si no, realmente creo nuevamente que quedamos en una cuestión de esto siempre lo hicimos. Yo creo que estamos en otro momento, creo que estamos en otro lugar,
que es un lugar que realmente es el producto de años de trabajo, sin duda, pero que también es un momento que nos interpela a todas las partes. Hoy quedó claro cómo interpela al feminismo o a los feminismos. Creo que hoy, justamente, en el campo del debate hacia un Congreso del Pueblo, es cómo el movimiento, el campo popular, va a definir qué feminismo, cómo feminismo, con quién feminismo, de qué forma feminismo, porque no puede ser solo un debate de justamente cómo acompañamos al feminismo. Y este me parece la diferencia hoy de años atrás. Y creo que justamente esto es para celebrar, pero también para interpelarnos. Porque si hay algo que nadie les avisó a los que creyeron que era comprarse una camiseta, es que comprarse el feminismo es interpelante desde la mañana a la noche. En tu vida personal, en tus relaciones familiares, en tus vínculos laborales, en el lugar del trabajo, en la sociedad, en el mundo que queremos cambiar y en la resistencia. Feminismo es interpelarse. Lo fascinante es que cuando uno se interpela se da cuenta cuánto tiene arraigado de una cultura segregacionista, opresiva, violenta, competitiva, degradante del otro, y cuánto realmente cuesta ser empáticos, inclusivas, compartir, entender, construir, al mismo tiempo que te tenés que criticar y autocriticar. Esto me parece que es lo más desafiante, o por lo menos lo que entendemos más desafiante, de justamente intersectar feminismo en el campo popular, de intersectar feminismo en la construcción de las sociedades que queremos, de construir una forma de relacionamiento y de ser diferentes, pero con igualdad de oportunidades y derechos, que parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, por lo tanto, mil gracias, porque además hoy sí que resistimos hasta largo. Un fuerte abrazo. Esto es realmente un trabajo colectivo de la intersocial, de los movimientos. No quiero dejar de agradecerle a quienes pusieron la transmisión y la grabación, también a la gente de APU, que inmediatamente se planteó de que esto pudiera trascender y que nos quede como material para el debate. Esta es un poco la idea. Así que mil gracias nuevamente. Y este es, ¿no?, el inicio de una nueva fase. No es que inventamos y empezamos hoy, lo quiero decir a las compañeras que señalaron que las mujeres sindicalistas, feministas de izquierda, del campo popular en Uruguay venimos bregando hace muchos años. No es eso lo que está en discusión. La discusión ahora es cómo damos un salto cualitativo. Y esto da realmente miedito, pero también da esta posibilidad de pensar más allá de las desgracias, ¿no? Y esto me parece que es lo que queremos contagiar hoy, esta semana con Clara y en este camino que nos hemos trazado hacia el tercer Congreso del Pueblo. Mil gracias, nos vemos estos días y nos vamos a ver mucho más en estos próximos años.